Buenas tardes, un placer saludarles. Mi nombre es Edgar Maestre, director de programas para América Latina en el Young America's Business Trust. La más cordial bienvenida a esta sesión de entrenamiento del día de hoy del YBT Bootcamp que hemos titulado Factibilidad Financiera en tu Emprendimiento y que está a cargo del Magister Reinaldo Solórzano, quien es máster en finanzas, mentor, evaluador y capacitador internacional, y ya está con nosotros desde Nicaragua el señor Solórzano. Les recordamos que esta sesión se lleva a cabo como parte del proceso de la 16ª edición de la competencia Talento e Innovación de las Américas, el TIC Américas, y está dirigida a los participantes de las tres categorías: el reto Innov Action, el Ecorreto 12.0 y el TIC Jalisco. Antes de continuar, quisiera cederle el micrófono al profesor Solórzano para un saludo y luego hacer lectura de su biografía. Profesor Solórzano, un placer tenerlo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, estimado Edgar. Muchas gracias por la invitación y muy motivado para compartir el conocimiento con los muchachos que están participando en estas competencias, pero mucho más importante la retroalimentación que podamos obtener entre el auditorio y mi persona y toda la experiencia que tiene el Young America's Business Trust en este tipo de competencias. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido, profesor Reinaldo Solórzano, nuestro expositor del día de hoy desde Nicaragua. Un placer saludarlo nuevamente, profesor Solórzano, y muchas gracias por su constante apoyo con las actividades del YBT. También queremos darle la bienvenida, además de las personas que nos acompañan en la sala del Zoom, a las personas que siguen la transmisión a través del Facebook Live en el canal de YBT. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer lectura de la biografía del Magister Reinaldo Solórzano. En las siguientes diapositivas vamos a ampliar el tamaño de la misma para que ustedes la puedan observar de mejor forma. El señor Reinaldo Solórzano en este momento es doctorando en proyectos en la Universidad Internacional Iberoamericana en México.
Es máster en finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, su país natal. Tiene también el posgrado en docencia universitaria y diplomado en ecosistemas emprendedores. Además, es docente titular en la Universidad Politécnica de Nicaragua, donde se encuentra en este momento en Managua, y el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Posee certificaciones como docente innovador por Microsoft, panelista recurrente en el programa de televisión Entrevista CDNN23, miembro de la red de jurados, conferencistas y mentores oficiales del Hackathon Nicaragua y de la red de mentores oficiales de la Expo Pyme Nicaragua. Conferencista internacional en temas económicos y financieros, escritor en las revistas Focus de la Universidad Americana y Docentes 2.0. Además, el señor Solórzano es fundador en Soluciones Universales de Modelos Emprendedores, SUME y Vanguardia XX36, dos proyectos a través de los cuales capacita emprendimientos de todo el mundo a través de la plataforma del Facebook y de YouTube, y que más adelante pudiésemos también colocar los links en la sala de chat, profesor, para que nuestro participante pueda acceder a estos portales. Entre otros logros en su trayectoria profesional, tanto en el sector empresarial como académico a nivel local e internacional. Muchas gracias por acompañarnos. A las personas que están con nosotros en este momento pueden compartir su experiencia en las redes sociales utilizando el hashtag TICAméricas, para que también puedan compartir con toda la comunidad la experiencia de ser parte de este tipo de capacitaciones e invitar a más personas. Los participantes del TICAméricas en este momento se encuentran ya en la recta final en la preparación de sus entregables. Uno de los componentes del plan de negocios es la sesión de finanzas. A solicitud también de muchos participantes hemos organizado esta sesión para que ustedes puedan escuchar los consejos del señor Solórzano, pero al mismo tiempo puedan interactuar con él, hacerle sus preguntas, todas las inquietudes que tengan, por favor, para que puedan aprovechar al máximo este espacio. Muchas gracias, señor Solórzano. Le cedo tanto el micrófono como la pantalla para que pueda iniciar con la presentación. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Edgar. Solamente confirmación si mi audio se escucha bien para iniciar de lleno con esta sesión. Voy a compartir pantalla en estos momentos para proyectar la presentación inicial de la sesión. Bien, este fue el arte que se hizo. Agradezco mucho a Jack por esta oportunidad de retroalimentar el conocimiento. Entonces, entiendo que ya están los grupos conectados y que este es uno de los temas que da un poco más de dolor de cabeza, que es la factibilidad financiera. Para iniciar, yo he preparado esta lámina y la he denominado Ruta de Factibilidad Financiera. ¿Qué es lo que pasa con esta ruta? Esta ruta es una propuesta que le hago a todos los equipos, los participantes, que los felicito mucho por estar integrándose a este tipo de competencias, una competencia del YAP que es de alto nivel y de alto impacto social para toda las comunidades donde ustedes viven y también para sus países. Así que felicitaciones a todos los equipos. Entonces, la factibilidad financiera se podría decir que es uno de los elementos más determinantes al momento de hacer las presentaciones pitch o las presentaciones ejecutivas ante un tribunal, ante un auditorio de inversionistas o potenciales inversionistas. ¿Y por qué es tan importante? Recordemos algo, si ustedes pueden ver aquí en la lámina. En la vida y en todas las facetas de la vida hay algo que se llama riesgo. Esto, la flechita verde. Este riesgo es la posibilidad de que las cosas no sucedan, en términos muy coloquiales, es la posibilidad de que las cosas no sucedan a como uno lo ha planeado. Y eso pasa en todas las facetas de la vida. Y en el tema económico, en el tema empresarial, en el tema de emprendimiento, también sucede. Y es por eso la importancia de todos estos estudios previos que se hacen, el estudio de mercadeo, el administrativo,
y llegamos al financiero, al de factibilidad financiera. Porque el riesgo es inherente a todas las actividades. Y recordemos que los inversionistas o los potenciales inversionistas van a colocar su dinero, su capital, en aquellas actividades en las cuales el riesgo esté más controlado y que también se presente, como dice esta parte, un emprendimiento sostenible y escalable en el tiempo. Esto de sostenible tiene que ver que tenga unos indicadores robustos, unos indicadores sanos de salud financiera, y lo escalable significa que puedas ir creciendo en el tiempo. Porque como ustedes verán, esta factibilidad financiera se proyecta a lo largo de un periodo de tiempo. Así que, ¿qué lleva a esta ruta de factibilidad financiera? Bueno, tenemos que partir por algo, lo esencial, la inversión inicial. La inversión inicial es el desembolso en una primera instancia que se tiene que hacer para poder echar a andar una idea de negocio. Recordemos que los emprendimientos nacen como ideas, pero son dotados de recursos, y no solamente de recursos económicos como tal, sino que también son dotados por recursos de tipo humano, recursos de tiempo, de planeación. Es por eso que hablamos de aquí de una inversión inicial fija, física, tangible, pero también puede ser intangible. Recordemos que las empresas y todos los negocios tienen algunos recursos que no son meramente movibles o tangibles, como los sistemas computarizados, por ejemplo. Verán en una estructura que voy a presentar que les va a servir de guía, donde se presentan estos elementos. El capital de instalación tenemos que tenerlo integrado a la inversión inicial. Cuando yo hablo de capital de instalación, me refiero a todos aquellos gastos previos que se realizan en estudios, en registro de marcas, en registro de licencias, de patentes. Toda esa parte organizativa inicial para poder tener una seguridad completa del emprendimiento que tenemos. Y también el capital de trabajo. Evidentemente, este término de capital de trabajo es uno de los que más quiebra la cabeza, porque si uno no tiene el capital de trabajo suficiente, ¿ya? O no tiene una aportación social de los socios del emprendimiento, va a estar un poco difícil arrancar con dicho actividad económica o empresarial. Entonces, la inversión inicial es el primer paso de esta ruta de factibilidad financiera. Evidentemente, es como decimos popularmente, el golpe, porque es donde nos damos cuenta que tenemos que tener un capital en principio económico para poder funcionar o para dar ese primer paso ya como una empresa como tal. Ahora, hay unos conceptos importantes que se desprenden de la inversión inicial. Un concepto importante son los conceptos de depreciaciones y amortizaciones. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto con la inversión inicial? Así como hay recursos monetarios, también tiene que haber recursos físicos iniciales. En la mayoría de emprendimientos y ideas de negocio hay recursos físicos iniciales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que por lo menos tener una computadora, tener un local, bueno, muchas veces empezamos rentando, ¿ya? Pero a veces podemos tener la posibilidad de tener nuestro local propio del inicio, pero ese local, esos elementos físicos que le llamamos activos, ¿ya? Ya lo vamos a ver más adelante, tienen una pérdida de valor en el tiempo por su uso. Eso hay que registrarlo. ¿Y por qué hay que registrarlo y por qué hay que tenerlo presente? Bien, porque esos activos, esos bienes materiales, al término de un periodo de tiempo, ya no van a estar rindiendo lo mismo que al inicio, pierden su capacidad productiva. Pero en la vida real se pueden utilizar para poder generar una fuente de ingreso, porque el mercado te lo puede comprar o lo puede vender y reponer así el activo físico que tenías al inicio del emprendimiento. Pero para poder saber más o menos un precio, tenemos que aplicar lo que se llaman depreciaciones. Verán en el ejemplo que les voy a colocar que eso depende de cada contexto normativo de cada país.
Y las amortizaciones es para el tema de los recursos que no son los recursos intangibles y algo más importante, el crédito. Verán que en los emprendimientos hay una parte de capital que es externa, que es vía crédito bancario o algún crédito que no sea parte del capital social inicial. Luego de eso, tenemos otra ruta que sería la proyección de efectivo. Esa proyección de efectivo es fundamental por una razón. Es fundamental porque resulta que Van dice, hola, ¿van a compartir archivo? Sí, vamos a compartir, Melissa. La presentación es rapidita, sí, para la teoría. Ya vamos a un Excel que se lo voy a compartir para que lo ocupen de plantilla, si les parece, ¿verdad? Según acondicionando según su emprendimiento. Entonces, la proyección de efectivo tiene que ser lo más real posible de campo. Cuando digo de campo, es que hay que investigar los precios de las materias primas o los servicios que están involucrados en el servicio final o producto que vas a ofertar al mercado. ¿Por qué? Porque si no se hace real, no se hace de campo, nos podemos encontrar con indicadores, yo le llamo indicadores inflados, indicadores financieros muy bonitos, pero son engañosos. Yo les voy a dar unos tips sobre esos indicadores, cómo saber más o menos dónde está la media de la vida empresarial, de la vida real. Y luego tenemos la proyección de gastos. Estos gastos también son importantes, el estudio de campo. Y bueno, tenemos una clasificación ahí entre fijos y variables. Una vez que nosotros ya determinamos la inversión inicial, hicimos cálculos de depreciaciones y amortizaciones, hicimos la proyección de efectivo, hicimos la proyección de gasto, entonces cualquiera puede decir, ya está todo, ya lo tenemos todo, ¿eh? Bien, nos vamos, ya nos van a invertir. Ah, no, pero es que ahí entra lo del riesgo. Entonces, los números pueden estar muy bonitos, pero hay que evaluarlos. Y es ahí cuando nosotros evaluamos con algunos indicadores de evaluación financiera para negocios que están en primera fase, ¿verdad? O en proceso de proyecto de emprendimiento. A ver, la evaluación tiene que ver con algo importante, con el retorno de la inversión. Ustedes como personas fundadoras de su emprendimiento esperan y aspiran a tener un retorno. Si entra un inversionista externo a ustedes, ¿verdad? También espera tener un retorno. Esto es ganar, ganar. Esa es la realidad. Entonces, hay ciertos indicadores que tal vez ustedes ya no han utilizado, ¿verdad? Para poder medir esto de los emprendimientos. El valor actual neto, conocido por sus siglas como VAN, la relación beneficio-costo, RBC, SAE, serie anual equivalente, y la tasa interna de retorno TIR. Estos son los cuatro indicadores más comunes para poder valorar el retorno de la inversión. En el documento en Excel, que ya lo voy a aperturar ahorita, ¿verdad? Van a ver su aplicación. ¿Qué pasa con esto? Nos da un poco de dolor de cabeza por una cosa, son números. Pero ojo, yo siempre le digo a todo mundo, incapacitaciones, todos hemos tenido complicaciones con la matemática, definitivamente, sí. Pero todos, al poner un negocio, queremos una utilidad, una ganancia, algo que permita ser sostenible y escalable el emprendimiento. Y eso es dinero, y el dinero es matemática. Así que no hay que tenerle ese como miedo, digamos. Hay que nutrir de información real. Si vos nutrís de información real tu inversión inicial y todo tu modelo matemático financiero, los resultados van a ser más reales y va a ser más fácil la comprensión. Entonces, para poder comprender todo esto y lo que he dicho, yo he preparado un documento Excel, que es el que están viendo ahorita y el que yo voy a proporcionar, ¿verdad? Para que les quede de guía. Este documento Excel tiene una particularidad. Es un proyecto que existe, ya está funcionando, y lo que pasa es que yo fui, digamos, asesor en la formación de ese plan de negocio y en la parte financiera, y entonces me ha quedado pues de elementos para retroalimentar capacitaciones y así. Así que esto es algo que fue de la vida real en su momento, ¿ya?
Evidentemente, por cuestiones de sigilo y de respeto a la fuente, ¿verdad? He cambiado el nombre de la empresa, pero el giro casi siempre el mismo. Esto era una empresa, un emprendimiento que se va a dedicar a capacitaciones en el campo de finanzas y contabilidad a otras empresas, una empresa de asesoría. Entonces, primer paso que se hizo para la factibilidad financiera de este proyecto cuando era emprendimiento. Bueno, la inversión inicial. ¿Cómo hago la estructura de una inversión inicial? Al final de la tabla tenemos una nota. Todos los precios de ítems son producto de investigación de campo. Todos estos precios que ustedes van a ver que están expresados en dólares, se hizo una investigación de campo, o sea, se fue a los lugares donde estaba el producto para poder poner y desarrollar este emprendimiento de asesoría financiera y contable. ¿Ya? Así que son precios, evidentemente puede variar de país a país, estamos en diferentes contextos económicos, pero lo que les quiero decir es que investiguen en el campo, por favor. No pongan a suponerse que se me puede ocurrir que haya un emprendimiento de tecnología aquí y que necesiten unas tarjetas para procesar información. Y entonces, es que yo creo que vale tanto, ¿ya? No, investiguen para poder tener precios reales y así sus números sean más reales también, ¿ya? Entonces, dentro de una inversión inicial o un plan inicial de inversión, en este caso, se deben de incluir, pues, el equipo de oficina. Definitivamente, todo emprendimiento debe tener un equipo de oficina. Y si ustedes ven, hablábamos de mesa, de archivadores, de silla, de estaciones de trabajo. En su momento, teléfono fax, teléfono de oficina, archivadores, planta eléctrica, papelera. Se debe saber cuánto necesitas de eso. Y en este caso, si ustedes son un emprendimiento de producto final, serían materias primas. Saber cuántas cantidades de materia prima necesitas. Estos costos fueron investigados en el mercado. Y evidentemente, las cantidades por los costos nos daría el total de cada grupo, ¿verdad? Pero también hay algo importante que hay que incluir en la inversión inicial, el equipo de computación o el equipo de cómputo o tecnología. ¿Por qué? Porque en la actualidad, peor ahora, en este contexto que estamos de COVID, todo está en sistema. Ustedes tienen que tener un respaldo digital bien fuerte y respaldado, valga la redundancia, con copias de seguridad, con equipo tecnológico de punta para poder hacer más rápido su producto y servicio hacia los clientes. Un equipo rodante, ¿ya? Porque en este caso esta empresa era de asesoría y necesitaba transporte, ¿verdad? Teníamos los gastos de instalación, aquí se incluían los gastos de instalación, estudios previos, ¿verdad? Y el registro de la marca, el nombre comercial, todos los gastos legales, el capital de trabajo, ¿verdad? Y teníamos el total de inversión, ¿ya? Entonces, el total de inversión es importante. En este caso era un total de casi 78.930 dólares. Pero ¿qué pasa? Esta firma de asesoría, que en la actualidad está funcionando, tenía una particularidad. Tenía uno, ¿cómo calcular la materia prima si no sabes cuánto vas a vender? Ya vamos a llegar a la proyección de ventas. Entonces, 78.930. Estos socios tenían capital. Entonces, aquí sale algo importante, ¿verdad? Vamos para acá. De la inversión inicial, los socios contaban, así en efectivo, digamos, con 20.514.39 por dólares. ¿Ya? Ya estaba ahí. O sea, era un capital inicial que ellos tenían ahorrado. Entonces, lo que hicieron fue que esos 20.000 venían de unas aportaciones que dio cada socio. Y eran tres socios. Y entonces, más o menos, la historia decía que el socio A aportó 8.205 y los socios B y C, o el segundo y tercer socio, 6.154. O los fundadores del emprendimiento. Evidentemente, yo sé que hay algunos emprendimientos en los cuales, como estás iniciando, no vas a tener esa cantidad de dinero, pues, ¿ya? Pero siempre hay un capital y sería bueno que tener un capital inicial. Pensar, ¿verdad?, en invertir. Entonces, estos 20 mil ya lo tenían ellos. Entonces, a ellos les faltaba una parte
del total de la inversión, que serían los 58.415. De tal forma que esta parte era un capital externo, es decir, pedir un crédito, ¿ya? Evidentemente, y ustedes dirán, esta es una cantidad bien fuerte. Estas personas a mí me buscaron y eran personas relacionadas pues con el tema del sistema financiero, tenían un buen, excelente récord crediticio y muy buenas relaciones con instituciones de crédito de Nicaragua. De tal forma que el 25 o casi el 26% iba a ser capital propio y el 74% iba a ser capital externo. Esto es importante tenerlo por una razón, ya van a ver más adelante. Entonces, después de eso, se hizo registro de las depreciaciones y amortizaciones, lo que le dije. ¿Por qué? Porque todo el activo fijo tiene un valor, pero se va a depreciar en el tiempo. ¿Ya? Aquí en Nicaragua, y aquí pongo amortizaciones y depreciaciones según normativa específica de cada país. Generalmente cada país tiene una normativa en tema de impuestos, porque depreciaciones son concesiones que se le hace el Estado a las empresas por la inversión que ellos hacen. ¿Ya? Entonces aquí lo norma una ley que es una normativa que se llama equidad fiscal y establece los años de vida útil. De tal forma que la mayoría de activos que tenía esta empresa, de este emprendimiento, se vencían en 5 años. O sea, después de 5 años, el activo ya no iba a rendir lo mismo, pero podrían venderlo en el mercado a un precio pues razonable. Entonces, una vez hecho esto, ¿y por qué las depreciaciones se tienen que tomar en cuenta? Porque en la proyección de estado financiero, especialmente el estado de resultado, las depreciaciones te sirven, te pueden servir como lo que se llama escudo fiscal para reducir tus utilidades y así tener una ventaja en tema de impuestos. Algo que es legal, no es ilegal, porque es como una concesión por la inversión que hace la empresa en comprar en activos para producir para el país. Proyección de efectivo. La proyección de efectivo viene siendo la proyección de venta. ¿Qué es lo que sucede aquí? A ver, aquí es importante algo y aquí hay un asterisco también. ¿Ya? Nosotros, para poder hacer esta proyección, investigamos en un instituto que se llama INIDES, que es el Instituto Nicaragüense de Estadísticas. Entonces, hay ciertas estadísticas ahí de empresas del mismo sector de donde yo estoy emprendiendo. Entonces nosotros buscamos aquellas empresas que estaban en la asesoría de finanzas y contabilidad y encontramos precios promedios de los servicios que ofertaban. Entonces nosotros ocupamos una estrategia que está bien ocuparlo al inicio cuando son emprendimientos, una estrategia de imitar los precios promedios del mercado, de la competencia, cuando estás iniciando. ¿Ya? ¿Por qué? Para ofrecer un precio competitivo. Los precios competitivos son los que están cerca, tanto arriba por abajo, del precio estándar o precio promedio. Entonces, nosotros investigamos esa cifra y a partir de ahí decidimos poner unos precios en cuanto a unos servicios que podemos vender. Como es estimación de ingresos, entonces nosotros estimábamos que íbamos a tener servicios contables financieros y que dentro de los servicios contables iban a haber permanentes y eventuales. Y dentro de los financieros, igual, permanentes eventuales, asesorías fiscales y seminarios corporativos. Ahora, ¿cómo hicimos para estimar cuántos servicios contables permanentes íbamos a tener al año? Igual, fuimos a este Instituto Nicaragüense de Estadística y vimos cómo era el comportamiento y sacamos un promedio. Entonces, a partir de ese promedio, nosotros nos colocamos en 13 servicios permanentes, que son, por ejemplo, temas de actualización de contabilidad y todo eso, y los precios igual de esas estadísticas. Ahora, consejo. Yo siempre aconsejo proyectar un año completo. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué proyectar un año completo? Ustedes ven ahí desde enero hasta diciembre. Porque también cuando tengo datos de la industria donde yo voy a emprender, me puedo encontrar cómo ha crecido esa industria. Entonces, nosotros encontramos una estadística que esa industria estaba creciendo al 20% cada año. Pero nosotros fuimos un poco más conservadores para hacer nuestra estimación y estimamos que el primer año íbamos a tener nuestra venta, que el segundo va a ser la misma, hasta en el tercero íbamos a crecer.
y que en el cuarto nos íbamos a mantener mismos y que en el quinto íbamos a crecer otra vez. Pero ¿de dónde sacamos ese dato? Porque eso es lo difícil de proyectar, ya sea gasto o compra. Lo sacamos de estadísticas del sector de donde nosotros estamos emprendiendo. Supongo que en sus países hay algún instituto que lleva esas estadísticas. Puede ser aquí también otra institución que lleva esas estadísticas, el MIFIC, el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio. Entonces, esas estadísticas son muy buenas cuando vas a iniciar tu emprendimiento para poder proyectar, porque a veces es difícil, pues, así al bolsazo proyectar sin una base. Entonces, básicamente lo que se hace aquí es un arreglo matemático, era multiplicar las cantidades por los precios y que cada mes vas a tener ese ingreso, y luego proyectamos según los indicadores del INIDE, de la investigación de campo oficina. Ahora, una vez que ya tenemos la proyección de ingresos, vamos al crédito, que es importante. ¿Por qué? Hay un principio financiero que dice, no arriesgues todo tu dinero. ¿Por qué no vas a arriesgar todo tu dinero? Sencillo, si vos arriesgas todo tu dinero y no te va como esperás, entonces puede suceder que te encontrés en problemas económicos. En cambio, si haces una mezcla de capital propio y capital externo, entonces, si no te salen muy bien las cosas, vas a tener parte de tu capital para poder pagar. Entonces, como les digo, estas personas que a mí me contactaron en su momento, cuando estaban emprendiendo, tenían un buen historial crediticio y muy buenas relaciones, pues, en el mercado. Entonces ellos optaron a un crédito. Aquí tengo un modelito de tabla. Este modelito de tabla es muy sencillo para poderlo entender rápidamente. ¿Cómo se hizo para estimarlo? ¿Cómo se hizo para estimar la tasa de interés del crédito? Igual, fuimos a estadísticas promedios del Banco Central de Nicaragua. Investigamos en el Banco Central los promedios de tasas de interés para poder proyectarnos nosotros ante un crédito de este volumen y de este sector de emprendimiento, ¿ya? En ese momento estaba al 20%, una tasa pues que es relativamente muy alta, tal vez en otros países mucho más baja, mucho mejor, porque en otros países pueden haber más competencia bancaria, aquí está un poco reducida la competencia bancaria y eso hace que las tasas de interés sean más altas. Entonces lo que hicimos fue una tablita de amortización, ¿ya? Para poder tener qué cosa, la amortización y el interés. ¿Por qué? Porque la amortización y el interés lo vamos a ocupar en la proyección de estado de resultado, ¿ya? Y evidentemente eso nos va a dar el flujo de caja, ¿ya? Ahora, ya hicimos la proyección de efectivo crédito. Hay que hacer algo fundamental, la planilla. ¿Por qué la planilla? Miren, uno de los errores de los emprendedores es que a veces no se pone en salario. Dicen, ah, no, es que mi salario es la utilidad, la ganancia que obtengo. No, hay que ponerse salario. Evidentemente, esta era una firma de asesoría que tenía una estructura y para poder hacer la planilla, primero hay que tener la estructura organizativa. Ustedes la están viendo en estos momentos. Aquí está la estructura. Voy a reducir un poco esto. La estructura organizativa de esta empresa, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en el organigrama, que esto está en la parte de la factibilidad administrativa, creo que leí por ahí, en el organigrama hay que colocar cuántas personas hay en cada área. Esos números de personas es lo que me permite después a mí proyectar la planilla. Ahora, la planilla, aquí están, gerente, evidentemente una persona, contadores financieros, porque era una empresa de asesoría, tenemos que tener contadores y financieros a 10. Asistentes contables financieros 10, en la parte financiera, gerente 1, contador general 1, asistente de contabilidad, asistentes de contabilidad 2, y así sucesivamente. La planilla tiene una particularidad, sí, la normativa legal, que eso también está en la parte administrativa. Lo que llamamos, al menos aquí en Nicaragua, como prestaciones sociales. Las prestaciones sociales, la seguridad social, pues, ¿ya? Y algunos conceptos que en algunos países varían como las vacaciones, el decimotercer mes, la cuota patronal y todos esos indicadores. Hay que tenerlos presentes, porque también a veces proyectamos la planilla solo con los salarios. No, hay que incluir las prestaciones sociales, porque las prestaciones sociales son una salida de efectivo al final para la empresa. Una vez que hicimos eso, viene la proyección de gasto.
En la proyección de gasto, aquí viene incluida la nómina. Aquí está nómina, prestaciones sociales. Y luego vienen aquellos famosos gastos fijos. Aquellos gastos fijos que son indispensables para el ejercicio de la actividad económica de la empresa. Entonces ahí incluimos electricidad, agua, teléfono. También vienen los gastos variables, ¿verdad? Como publicidad, combustible, internet, el arrendamiento y condominio. Entonces, aquí hay una mezcla de variables y fijos, pero tienen que estar todo detallado. ¿Por qué? Porque si yo no tomo en cuenta la luz, si yo digo, es que mi emprendimiento va a funcionar en mi casa o en una casa de un familiar, entonces no pongo la luz. Error. Después no vas a tener con qué pagar. Tienes que incluir la luz. ¿Ya? Todo igual se proyecta a un año. ¿Y cómo hago para proyectar el siguiente año? ¿Verdad? También se hizo una investigación en el Instituto Nicaragüense de Estadísticas para ver el comportamiento de los gastos de las empresas de ese sector en los últimos años. Y se encontró que también estaban creciendo al 20% esos gastos. Entonces nosotros nos montamos sobre esas estadísticas y en la vida real ya en la ejecución del proyecto, ya cuando era emprendimiento, créanme que eso era, porque las estadísticas de industria son promedio. Ahora, aquí en los gastos hay que incluir algo importante, aparte de los fijos y variables, hay que incluir lo de la depreciación y amortización. ¿Por qué? Bueno, porque estos gastos te van a reducir la utilidad y, como les dije, pueden formar parte de un escudo fiscal en tema de impuestos. Entonces, una vez que ya tengo la proyección de gastos, ya puedo hacer el flujo efectivo o lo que hasta cierto punto es el estado de resultado proyectado. El estado de resultado proyectado llegaría hasta la utilidad neta. El estado de flujo efectivo proyectado avanza hasta el flujo neto. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Esta tabla es un modelo también que ustedes podrían ocupar. Un saldo inicial de efectivo, ¿ya? La tabla empieza siempre de cero. Cero es el momento de desembolso del dinero. Entonces, en ese momento, lo único que yo tengo es la inversión total y el préstamo que me hacen, quedándome una cifra negativa. ¿Por qué? Porque la inversión inicial es de 78.930 y me prestaron 58.000. Entonces, realmente yo voy a desembolsar 20.514 de mi bolsa en ese momento. Recuerde que el préstamo cuando entra es un ingreso. Cuando se empieza a pagar es una salida de efectivo. Se colocan el total de ingresos, se coloca el total de gastos. Aquí viene la utilización de la depreciación para reducir los gastos del proyecto. Ahora se puede ocupar como un gasto, un escudo fiscal nuevamente. Vienen los gastos de impuestos. Aquí los gastos de impuestos varían según cada normativa de cada país. Aquí las alcaldías municipales, ¿verdad? O lo que serían, no sé, los distritos, hacen un cobro del 1%, ¿ya? Sobre la generación de ingresos, ¿ya? Eso me va a dar la utilidad de operación. Luego, cuando ya deduje esos impuestos, voy a reducir los intereses. ¿De qué cosa? Del préstamo o del crédito que yo tenga. Los intereses, evidentemente, van a ir variando o pueden mantenerse estándar según pues, la forma en que se ejecutó el crédito. Eso me va a generar una utilidad que nosotros podríamos llamarlo antes del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es común en casi todos los países. Se le llama así. Luego se cobra el impuesto sobre la renta, que esto varía de país a país. Aquí es 30% el máximo. Aquellas empresas que venden por arriba de 12 millones. Pero muchos emprendimientos podrían iniciar bajo una modalidad que al menos aquí en Nicaragua se llama cuota fija, que es un monto fijo mientras no pase de un nivel pequeño a un nivel máximo o grande. Hay impuestos diferidos también. Eso genera la utilidad neta. Aquí, este es el estado de resultado proyectado, hasta ahí. Esta parte de abajo, cuando se le resta la amortización y las depreciaciones nuevamente, ya son los escudos fiscales. Son las ventajas que tenemos desde el punto de vista financiero para reducir la utilidad
¿verdad? Y tener pues menos pago de impuestos y todo eso. Tenemos un chat aquí, no sé si al tiempo me está una duda. Correcto, la vamos a solucionar todo. Vamos a lo último ya, que para luego caer a todas las preguntas. Lo último es algo que quiebra la cabeza, pero de una forma increíble. ¿Cómo saber con qué tasa de interés evaluar mi proyecto para saber su factibilidad o viabilidad económica? Miren, les voy a enseñar la forma más sencilla que existe. La forma más sencilla es la siguiente. El total de inversión de este emprendimiento era $79,930. Un 25.99% lo aportó los socios y un 74% préstamo bancario. Entonces, el préstamo bancario tiene un costo del mercado, la tasa de interés, 20% en este caso. Y en la parte del socio se le colocó 5%. Ustedes dirán, ¿y de dónde sacaste ese 5%? Bueno, es basado en un estudio de costo de oportunidad. Si yo como socio, como emprendedor, pongo $1,000 para iniciar un negocio, pero esos $1,000 yo lo puedo tener ahí en un banco, en una cuenta bancaria. Y especialmente en un instrumento financiero que se llama certificado a plazo fijo, ahí. Y los certificados a plazo fijo, aquí al menos, en este contexto económico, te dan 5% de tasa de interés. Entonces yo por eso puse 5%. Es decir, se estima un costo de oportunidad de que si no tuvieras invertido en el emprendimiento, ¿en qué estuvieras invirtiendo? 5%. Luego lo que se hace es multiplicar cada participación porcentual por su costo. ¿Ya? Préstamo bancario, 74 por 20 aquí. Pero el préstamo bancario tiene una particularidad. Hay que aplicarle una tasa de impuesto. Aquí es 0.30 porque la tasa de impuesto, como les comenté, es 30%. Entonces se le aplica esa tasa de impuesto. Y luego se suman los dos y se obtiene un porcentaje. Ese porcentaje es el que vamos a ocupar para, ¿qué cosa? Para evaluar el proyecto y saber si es viable o no. Entonces me voy para aquí, ¿verdad? Esto de WACC son las iniciales del costo promedio ponderado de capital o la tasa de interés en inglés. Todo lo que hicimos se resume en este cuadro, ya para concluir mi intervención y para empezar a contestar preguntas. Este cuadro lo que tiene es el flujo. Aquí está el flujo, esta parte para 5 años, este proyecto, ¿verdad? Generalmente los emprendimientos y los proyectos se pueden hacer en esa estimación 5 años, pero con una estimación de 3 a 5 años es buena estimación. Luego viene la tasa de interés. Aquí viene el alboroto matemático. Y aquí viene la propuesta que les dejo yo puesta. Esto se puede hacer, como se dice, de un solo golpe en Excel, con una fórmula que se llama valor actual neto, ¿verdad? Pero hay que saberlo hacer. Y entonces yo presento esta propuesta. Lo que se hace es un arreglo matemático que consiste en multiplicar cada flujo de efectivo por la tasa de interés, ¿está? ¿Verdad? Pero de la siguiente forma. Es un factor que es 1 más la tasa de interés elevado a la potencia, aquí entran las matemáticas, a la potencia en la cual está colocado el flujo. Entonces, este flujo está en el 0, entonces la potencia aquí va a ser 0, aunque en Excel pues sería B2. Este flujo está en el año 1, la potencia va a ser 1. Este flujo está en el año 2, la potencia va a ser 2. Pero hay que hacer una salvedad. Esas potencias son negativas. ¿Por qué son negativas esas potencias? Son negativas porque lo que se busca, lo que el inversionista quiere es saber cuánto vale hoy tu proyecto, tu emprendimiento. Y la única forma de saber eso matemáticamente es retrocediendo con signo negativo, ¿verdad? Una vez que se tiene eso, se multiplica. Esta plantilla usted la puede ocupar por una razón, porque es Excel y solo se cambian los datos, ¿verdad? Se multiplican los flujos por las tasas de interés y obtenemos lo que se llama un flujo descontado. Y luego lo que se hace es sencillo, es sumar todo lo negativo y sumar todo lo positivo. Evidentemente, si lo positivo es mayor que lo negativo, el proyecto va a dar un indicador, valor actual neto, BAN, positivo, y eso significa algo. A ver, ojo, para ustedes emprendedores, no significa que exactamente van a recuperar eso. Porque recuerden que esto es proyectado, es una estimación. Pero si da positivo, significa algo más importante. Significa que el proyecto tiene el potencial
de generar utilidad en el tiempo. Y es lo que anda buscando un inversionista. Si un inversionista, su valor actual neto da negativo, este proyecto no tiene ningún potencial para generar utilidad en el tiempo. ¿Ya? Ese es el primer indicador. Y el segundo es la relación beneficio-costo. El segundo, relación beneficio-costo, es nada más que decir, aquí está la división, lo positivo entre lo negativo. Es decir, este 54 entre este 20.000, y si me da arriba de 1, es lógica matemática de fracción. Si da mayor que 1, significa que tus ingresos son mayores que tus egresos. Si da al revés, ningún inversionista va a invertir en él. Y aquí me equivoqué, en vez de poner C, S, puse C, sabe que la serie anual equivalente es básicamente saber cuánto estos 33.000 de valor actual, cuánto sería cada año. Cada año habría un retorno de 9.348 dólares. Y viene otro indicador que es importante, el periodo de recuperación. Esto es importante porque es para saber en cuánto tiempo se recupera el proyecto. Miren, ¿cómo se hace esto? Ustedes dirán, ¿cómo puedo hacer esto? ¿No? Bueno, hay una forma sencilla y esta la demostración lo voy a hacer aquí. Miren, el flujo negativo, la inversión inicial es de 20.000. Esto se puede hacer así. Si yo sumo 20.000 más el flujo del primer año, todavía me da negativo, menos 14.000. Si ese menos 14.000 yo le sumo el flujo del siguiente año, da negativo todavía, 9.412. Si a ese flujo yo le sumo el siguiente año, ya dio positivo, 3.681. ¿Ya? Esto quiere decir que este proyecto se recupera en 3 años, ¿verdad? Pero ojo, ¿ya? Ustedes dirán, pero 3 años es muy ambiguo porque 3 años, cualquier momento, el tercer año. Entonces, de esto, este 3.681 es lo que realmente yo necesito de esto. Aquí entra en juego la matemática para que se me haga positivo. Entonces, ¿cómo saco la fracción? Entonces, divido el flujo positivo entre el tercer año, 0.28. Y eso lo multiplico por 12. ¿Por qué por 12? Porque son los 12 meses del año. Entonces sería 3 años, ¿verdad? 3 meses. Por ahí andaría la recuperación. Ahora, muchos inversionistas dicen que esto no es tan real porque pueden pasar miles de cosas. Pero recuerden, todo esto es estimado. Es el punto de partida para saber cómo va a retornar un proyecto. Y el último indicador, por razones de tiempo voy un poco rápido, pero podemos hacer una sesión específica por cada, la parte matemática que es compleja. La tasa interna de retorno. Aquí sí no nos vamos a enredar, muchachos. Esto lo hacemos por la función de Excel. ¿Ya? Esto es simplemente poner más TIR, tasa interna de retorno, me dice valores, y yo simplemente selecciono desde el 0 hasta el 5 valores originales y cierro paréntesis. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, da 34.58. ¿Qué significa? Que el proyecto cuesta 11.66% y va a retornar en ganancia en 34.58. En otras palabras, la ganancia porcentual va a ser, vamos a ver aquí lo compongo esto porque me llegó. Ah, es que quise agarrar una letra. La ganancia va a ser 34 menos 11.66%. Va a estar estimada en un 23%. Eso va a ser la ganancia pura, porque el resto es recuperación. Ya, invierto, recupero. Si ese valor me da positivo, ¿verdad? Por arriba del costo, el proyecto es atractivo. El emprendimiento es atractivo y cualquier inversionista va a colocar su dinero. Pero algo, aquí hay que tener cuidado. Vean la diferencia. La diferencia entre 34 y 11 es 23%, o 23 puntos, digamos. No es 300, no es 200. Porque hay TIR que a veces dan 800, 400. Entonces, ustedes como emprendedores de pronto ven 400% de TIR. Y ustedes dicen, ¡qué increíble! Clase de retorno, es súper rentable. ¿Saben por qué les pasa eso? Sí, muchachos, porque
hay que hacer investigación de campo. Si ustedes ponen los datos de ingresos y gastos, como se dice, al bolsazo, o sin investigar, van a tener problemas. Su proyecto va a estar inflado en algunas partes. Y en la vida real, la TIR, lo más que se ha visto en la vida real es un 25%. Y son proyectos súper rentables, o sea, son proyectos súper innovadores que, como se dice, son emprendimientos que la han roto, ¿ya? Que han sido innovadores en su industria específica, ¿ya? Entonces, por razones de tiempo, ¿verdad? Y para aprovechar más, yo voy a, no sé, Eduardo, ahí si ya puedo empezar a ver el chat aquí, todas las preguntas que tenemos para poder retroalimentar. Excelente, Reinaldo. Muchas gracias por la presentación. Hola a todos los participantes también. Mi nombre es Eduardo Elías. Soy miembro del Young Americas Business Trust. Ya he tenido, de hecho, la oportunidad de compartir mensajes con algunos de ustedes y en esta ocasión voy a estar moderando esta sesión con Reinaldo. Entonces, pues primero, Reinaldo, un agradecimiento por este contenido bastante claro, bastante concreto. Sabemos que es un tema un poco complicado, ya lo decías al inicio de la sesión, regularmente pues le tenemos miedo a los números, le tenemos miedo a las matemáticas, pero en realidad las matemáticas son uno de los elementos más valiosos que tenemos precisamente para ver qué tan sostenible, qué tan rentable es nuestro emprendimiento en el futuro. Entonces, pues yo quisiera pasar con esto a la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos por ahí algunas en el chat, vamos a irlas leyendo. Les recuerdo también a todos los participantes que si quieren participar directamente, pueden levantar la mano que encontrarán en su panel de Zoom y nosotros abriremos el micrófono para ustedes. Hay algunas preguntas, Reinaldo, que también quisiera retomar respecto a inquietudes regulares que tienen los chicos, que nos llegan al correo, que nos llegan a distintos medios, entonces podemos ir avanzando sobre eso. Pero bueno, por el momento empecemos con las que encontramos en la sala de chats. Entonces, denme un segundo solamente para acomodarlo aquí. Gracias. Ok, bueno, pues primero un agradecimiento a Edgar. Él dice feliz día a todos desde El Salvador. Bueno, un saludo para ti, Edgar, también. Franklin Guerrero nos saluda desde Ecuador, del equipo Cucavi, también un saludo para él. José Salvatierra también nos envía un saludo para todos los conectados. Un saludo desde México también por parte de Latin America Students Energy Summits con Taku Yamada. Un saludo para todos ellos. Desde Honduras también nos envían saludos, pues emprendedores de todo el continente. Bueno, aquí hay una pregunta que ya Reinaldo había retomado un poco. Nos preguntan si van a compartir los archivos con Excel. Perdón, si vamos a compartir los archivos de Excel. Sí, ya Reinaldo nos está diciendo que sí. Entonces, en cuanto estas sesiones son grabadas, entonces una vez que nosotros tengamos la grabación lista, igual que la sesión pasada sobre planes de negocios, nosotros tendremos el gusto de compartirlas con ustedes, también con el archivo que Reinaldo nos pueda compartir. Bueno, ya entramos, digamos, un poco más en materia, Reinaldo. Aquí hay una pregunta por parte de Kelly Mejía, y ella pregunta, ¿cómo calcular la materia prima si no se sabe cuánto se va a vender? Ok, bien, podemos salir, tener dos vías. Uno, si está preguntando en materia prima, supongo que su emprendimiento tiene este elemento dentro de su proceso, ¿verdad? Productivo. Entonces, la forma más segura y menos riesgosa, digamos, para no tocar tanto dinero en materia prima o no quedarnos con tanta materia prima o no tener suficiente materia prima, es investigar, como yo dije, estadísticas del sector de donde está tu emprendimiento. Si su emprendimiento, no sé ahorita pues qué exactamente será, ¿verdad? Su producto, pero por ejemplo, digamos que sean, no sé, ahorita que está de moda esto, ¿verdad? Que bueno, lo del alcohol y todo eso, ¿verdad? Entonces, generalmente aquí en Nicaragua nosotros a veces tenemos una deficiencia de datos, pero tenemos algunos datos pues de industria. En otros países está un poco más organizado todos los datos de industria y ahí podría investigar, así como se investigó aquí en
el Instituto Nicaragüense de Estadística, cuánto ha sido el consumo promedio de estas empresas del sector donde ella está emprendiendo, ¿verdad? Y a partir de ahí tomar una estimación. Lo otro es una investigación de mercado pura, directamente con empresarios o empresas que ya están en ese sector funcionando, y hacer lo que se llama un levantado de mercado o la experiencia del mercado y llevar la estadística, porque si no hacen esto van a tener graves problemas para proyectar y evidentemente pueden tener demasiada inversión en materia prima o muy poca, que al momento de hacer una proyección va a afectar los resultados. Así que o se investiga a través de un instituto de estadísticas por industria, que puede ser el ministerio, no sé cómo se llamará en otros países, el ministerio de Fomento, el ministerio de Economía, tienen bases de datos de consumo de empresa, ¿verdad? Y todo eso, ¿ya? O una investigación de mercado directamente a empresarios que ya están ahí y que estos empresarios a veces te pueden apoyar, porque puedes encontrar estadísticas en centros de coworking, networking, donde hay empresarios que actúan como padrinos, ¿verdad? Y ellos conocen un poco más el mercado y puedes nutrirte de esa experiencia. O la última forma es hacer un estudio de mercado más reducido del sector geográfico donde vas a poner tu producto, y en base a esa estimación de demanda, hacer la estimación de oferta, ¿verdad? Y que incluye pues la compra de materia prima para el emprendedor. Y lo último, antes que se me olvide, y ya una vez que tengas eso, cotizar. No se vayan con una primera cotización. Coticen, hagan proforma y consideren y comparen los precios. Y van a ver que sus datos van a ser más reales. Excelente, Reynaldo. Muchas gracias. De hecho, sí, si me permites complementar, también hay bases de datos que se pueden encontrar en páginas oficiales de organismos internacionales. Aparte de los nacionales, también pueden ustedes hacer investigación en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en las propias Naciones Unidas, en la FAO. Hay distintas organizaciones que también proveen de bases de datos en donde ustedes pueden encontrar la información necesaria precisamente para esos temas, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Es por parte de Melisa Sánchez. Muchas gracias, Melisa. La pregunta es, ¿qué es el capital de trabajo? Ok, una muy buena pregunta. A ver, capital de trabajo, de una forma muy sencilla. A ver, uno de los temores que tiene el emprendedor es que si no vendo, o me va bien el primer mes y después el segundo mes no tengo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es ahí donde entra este concepto de capital de trabajo. El capital de trabajo se puede interpretar por tres vías. Uno, dinero efectivo que tienen los fundadores del emprendimiento, ¿verdad? Porque a veces sucede, yo sé que a veces pues es un poco más difícil, pero a veces hay ahorro, ¿verdad? Y todo eso. Y también pues hay esa tendencia, ese espíritu emprendedor. Lo otro, que capital de trabajo no necesariamente va a ser dinero también. Puede ser también algún bien material, ¿verdad? Que sirva. Escuchen bien su nombre, capital de trabajo. Es el capital justamente para desarrollar el trabajo de la empresa. Empecemos por ahí. Entonces, puede ser también algún bien material, ¿ya? Yo he tenido experiencia aquí con esto del COVID, alguna gente quedó desempleada y con sus liquidaciones hicieron emprendimiento. Y entonces resulta que algunos tenían en su casa, ¿ya? Dos, tres parrillas, digamos, y entonces ahora pusieron un restaurante que empezó chiquito, humilde, y ahora sí pues es un restaurante grande, ¿no? Entonces, eso también es inversión física, inversión fija, puede ser el capital de trabajo. Y también capital de trabajo puede ser que por alguna razón algún miembro del equipo que está en el emprendimiento tenga algún derecho, algún derecho sobre alguna marca, algún servicio intangible, y eso entra dentro del capital de trabajo. Ahora, en la parte práctica, el capital de trabajo se aconseja que se cuantifique, o sea, que sea una cantidad monetaria, y por lo menos para iniciar, vos tenés que tener asegurado el capital de trabajo de 3 meses. En otras palabras, vos tenés que tener por lo menos un flujo de efectivo, ¿verdad?, que te permita sobrevivir 3 meses
en el caso pues que no te vaya muy bien en las ventas y que te sirva como una medida de apalancamiento, ¿verdad? Operativo para poder seguir operando. Así que el capital de trabajo es el dinero que puedes estar ya formado por los socios, ¿verdad? Inclusive podríamos incluir ahí un crédito o algo así. El dinero en cuestiones físicas, de activos físicos, ¿verdad? Y intangible. Yo conozco aquí una experiencia en la universidad de un muchacho que el papá le heredó un derecho sobre una franquicia y sobre eso él se montó, la vendió la franquicia, ¿ya? Y sobre eso él se montó y ahora tiene su emprendimiento de venta de zapatos. Eso fue parte de su capital. El capital trabajo no es un candado, varía de emprendimiento a emprendimiento, de capacidades que tengan pues el equipo que está emprendiendo. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, proviene de Melissa Sánchez, supongo mexicana también, y ella dice, en México hay una opción para pequeñas empresas en las que se condonan los impuestos al 100% el primer año, 90% el segundo. ¿Esto se debe de incluir en la proyección o se debe de tomar como si pagara el 100% de los impuestos? Qué bueno, me gusta eso, un buen modelo a seguir. Ojalá que así fuera en todos los países, ¿verdad? A ver, tiene que incluirse en la proyección del estado de resultados, fundamentalmente, ¿verdad? Por una razón, porque ese 100% de ese primer año te va a permitir vos tener un ahorro. Y ese ahorro, eso que no vas a pagar impuestos, lo puedes reorientar para la actividad económica del emprendimiento. Y ahora, a medida que avanzando el año, los años va reduciéndose seguramente porque se entiende que ya te vas estableciendo más. Esto es un incentivo, yo lo veo como un incentivo para los jóvenes y los emprendedores, ¿verdad? Del gobierno mexicano, para que puedan producir. Entonces, a medida que vas bajando, también tiene que incluirse. Es decir, aunque no se pague, pero si es un ítem. De los documentos oficiales, especialmente de estado financiero, debe de incluirse, ¿ya? Porque eso puede ocuparse como un ahorro y también se puede ocupar como una ventaja que un inversionista fuerte te puede inyectar capital y así también él pues no ve reducido sus márgenes de ganancia. Así que debe de incluirse todo lo que está dentro del ítem de estado financiero, aunque esté en cero, aunque no se pague, se debe de incluir siempre. Excelente, muchas gracias. Bueno, voy a hacer otra pregunta, Reinaldo. Ya platicaste un poco al respecto. No está en este momento en el chat, pero también es una de las preguntas comunes que tienen los jóvenes, que tiene que ver respecto a los sueldos que ellos como emprendedores se deben de asignar. Correcto. Podemos un poco retomar sobre esto. La mayoría de los emprendedores, precisamente al empezar con el emprendimiento, no se asignan ningún sueldo, no esperan tener ninguna ganancia. No colocan esto dentro de los números propios de la empresa y una empresa necesita precisamente pagarle al personal que tiene. Entonces, podemos entrar un poquito más a detalle de esto, cómo se manejan los sueldos para los propios emprendedores dentro del emprendimiento, digamos, cómo establecer esos sueldos, cómo se relacionan con la utilidad, etcétera, etcétera. Pues un poco para aclarar este aspecto, por favor. Ok, para eso voy a colocarme aquí en la planilla y yo sigo compartiendo pantalla. A ver, primero que todo, en temas de legislación laboral, es necesario tener los salarios, ¿verdad? Y también la parte de las prestaciones sociales, porque si no, hasta puedes incurrir en una multa y todo eso, ¿verdad? Y hay negocios que hasta los cierran por estos temas, ¿verdad? Ahora, ¿qué salario me pongo? La pregunta del millón, ¿por qué? Evidentemente es bueno a veces no esperar salario, ¿ya? Sino reinvertirlo. Y eso pasa mucho en los primeros meses y hasta en el primer año. Muchas empresas no pagan porque es reinversión total. Pero aunque no se paguen un salario, digamos, competitivo, pues un salario que esté dentro de los márgenes que esperáramos, la experiencia que tengo con un caso que yo estuve asesorando fue que ellos me dijeron, no, nosotros no queremos salario en estos momentos porque sabemos que la expectativa de nosotros pues, es grande, dice, pero queremos que todo se reinvierta. Eso fue una decisión muy particular de ellos. Pero
era un emprendimiento, pues digamos, privado, que no hay un inversionista externo. Pero cuando hay un inversionista externo, el inversionista externo, si vas a tomar esa decisión, tenés que informársela. ¿Ya? No puedes tomarla y sin informarle al inversionista externo, porque igual él está esperando un retorno. Ahora, ¿qué pasa cuando lo aceptan, verdad? Y la experiencia que tuve, ellos no pusieron salario, pero sí pusieron una condición, que al final del año iba a haber una repartición de utilidades, ¿ya? Pero que en todo el año no esperaban salario, pero al final del año una repartición de utilidades según el porcentaje que aportaron al inicio. Ahora, ¿cómo ponerse el salario? O sea, que es un tema, pues, que, porque algunas personas dicen, ah, es que por estos salarios es que vos no producís como emprendedor, no crecés. O al revés, cuando llegan los fines de año hay que pagar los décimo tercer mes, los aguinaldos. Hasta hay un meme en Facebook que dice, por andar de emprendedor me quedé sin regalo de Navidad, porque al final del año tengo que hacer un pago doble o triple en algunos países, ¿verdad? Entonces, el caso que yo les presento en pantalla, lo que hicimos fue investigar las estadísticas del sector, ¿verdad? En cuanto a los salarios. Aquí en Nicaragua, justamente ahorita estamos en esa discusión del salario mínimo, entonces hay una tabla de salarios mínimos, y yo diría que para motivarse uno, y ojo, para ocupar el dinero de uno, no ocupar el dinero del negocio o del emprendimiento, ¿verdad? Te pongas un salario que puede estar cercano o al mismo nivel de un salario mínimo según la industria del emprendimiento donde te encontrés. Evidentemente, si hay un emprendimiento de tipo más oficina, de edificio, de asesoría, va a ser un poco un salario más alto. Un emprendimiento que esté relacionado a productos de consumo, un poco un salario más bajo. Pero yo diría que podrían tomar de referencia la tabla de salarios mínimos, ¿ya? De sus respectivos países. Y en el caso que son ustedes como emprendedores, bajarse un poquito para que se utilice pues para la reinversión y no golpee tanto. Entonces, por ahí sería esa vía, las tablas de salario mínimo o, como hemos hablado, de estadísticas oficiales promedio de la industria, que en otros países yo sé que son bastante ricas de información y te puede guiar por esos aspectos. Correcto, muchas gracias, Reinaldo. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que está acá en el chat. Les recuerdo, pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano y abriremos el micrófono para ustedes. Entonces, vamos a la pregunta de Josué. Él dice: ¿Podría hacer una aclaración respecto al concepto de amortización? Porque al parecer tiene dos significados. Una se refiere a la deuda que se va pagando en un plazo determinado y la otra a los ingresos futuros, entre paréntesis, flujos, que se obtendrán en un periodo determinado. ¿Podría, por favor, Reinaldo, pues únicamente aclarar este tema, por favor? Vamos a irnos para acá a inversión inicial. A ver, en la inversión inicial, como dije, hay, digamos, lo que llamamos activos, los recursos, ¿verdad? Pero hay materiales o tangibles e intangibles. Entonces, los tangibles tienen las depreciaciones, pero los intangibles también tienen una pérdida de valor y yo se los pongo así. Por ejemplo, cuando uno compra una computadora, la computadora como tal es tangible, pero su sistema operativo es intangible, el software. Y ese software, si uno no le da mantenimiento, y aún dándole mantenimiento a veces, ya la computadora ya no, ya va perdiendo capacidad, no solamente física, sino que también en el manejo del software, porque si vos empezás a ocupar la computadora, la llenás de mucha información, o con programas muy pesados, entonces el mismo sistema corre un poco más lento. Entonces, con el paso del tiempo, él también va perdiendo valor. Entonces, a eso se le llama amortización, cuando le vamos deduciendo a los activos que no son tangibles o físicos, sino intangibles. Es por eso que aquí teníamos, por ejemplo, en los equipos de computación tenemos un software y cuando nos vamos a las depreciaciones, amortizaciones, aquí está el software en amortización, es intangible. Los gastos de instalación podemos también diferirlos a lo largo del tiempo y generalmente estos se difieren en 2, 3 años. Entonces, esa sería la parte exactamente la amortización de bienes o activos intangibles al momento de la inversión inicial. Y el otro es lo relacionado justamente con el crédito, la amortización.
¿Por qué? Porque el crédito, ustedes saben que no lo vamos a pagar inmediatamente, sino en un plazo, en meses, en años, ¿verdad? Pero en la amortización hay que estar claro de algo en el crédito. Bajo el sistema más común que ocupan los bancos a nivel internacional, que es un sistema que se llama cuota nivelada, que es este sistema, ¿ya? Se llama cuota nivelada porque la cuota es la misma siempre toda la vida, pero la amortización va en aumento porque los intereses van disminuyendo. Es un arreglo matemático, porque recordamos que los intereses casi en todo el mundo se cobran sobre saldo, es decir, a medida que voy pagando una deuda, la deuda va disminuyendo, entonces mi interés también tiene que ir disminuyendo. Pero la contrapartida es la amortización. Entonces, por eso, cuando se hace la proyección del flujo neto o el estado de resultado, aparecen como depreciaciones y amortizaciones, ¿ya? Porque se deben de incluir en esta parte lo que sería la inversión inicial y en esta parte amortización del crédito. Ahí se hace la diferenciación, amortización del crédito, que solamente va justamente lo que es el crédito. Entonces, son conceptos que a veces pues muy, muy contables, muy de la contabilidad, ¿ya? Y a veces la contabilidad se nos pone un poco compleja, ¿verdad? Pero básicamente es su valor entre su vida útil. Y la vida útil de este crédito, por ejemplo, era 5 años. Por eso es que en 5 años se amortiza, perdón, y la sumatoria de todas las amortizaciones debe de coincidir con el crédito que en su momento te otorgaron, ¿ya? Eso técnicamente se llama sistemas de pago de crédito. Hay tres, pero el más común es cuota nivelada porque los bancos obtienen mayor ganancia con ese sistema de pago de cuota nivelada. Muy bien, Reinaldo, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta también de las más típicas que recibimos por parte de los jóvenes, que tiene que ver con el capital inicial. Ya se ha platicado un poco que muchas veces los emprendimientos pues no tienen el capital suficiente para invertir en su empresa como quisieran, se necesita maquinaria, se necesita investigación y desarrollo, se necesitan instalaciones y pues al emprender regularmente ese capital, no se cuenta con ese capital. Producto de eso, pues se buscan otras fuentes de ingreso, precisamente como los créditos, vaya, distintos instrumentos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la recomendación de cómo deben de estar divididos estas fuentes de ingreso en porcentaje? Es decir, del porcentaje que yo voy a ocupar para invertir o que necesito para invertir, ¿cuánto es correcto que le pida un banco? ¿Cuánto es correcto que sea propio? ¿Cuánto es correcto que provenga de capital social, etcétera, etcétera? De las distintas fuentes, ¿cuál es el porcentaje recomendado con el que se debería de iniciar? Sí. La respuesta va por, yo diría lo siguiente. Va a depender realmente porque nadie, inclusive hasta los grandes millonarios, también se apalancan, también buscan fuentes de dinero. Aquí tenemos casos de algunos grupos empresariales que buscan fuentes de crédito, no aquí en Nicaragua, porque aquí en Nicaragua es un poco costoso, las tasas de interés son muy elevadas, ¿verdad? Y entonces van a buscar a otros países donde hay otras también fuentes de ingreso, fueron otras fuentes de crédito. Entonces la respuesta vendría, empecemos por analizar el sistema bancario local o de financiamiento global. ¿Por qué? Porque hay ciertas fuentes de financiamiento que terminan siendo más baratas que el mismo crédito bancario, pero no tenemos el acceso. Por ejemplo, aquí no tenemos. Tenemos una bolsa de valores que podría financiar, podría dar unas sumas importantes de crédito, pero no está tan desarrollada la bolsa de valores. Así que, aunque la tengamos, no es una opción. Entonces caemos en los bancos. Pero los bancos pasa algo, y que es un elemento que debe incorporarse en esta pregunta. El tema de los requisitos. A veces no podemos llenar todos los requisitos, porque los bancos piden requisitos con estándares muy elevados. Inclusive hasta con estados financieros auditados, y eso tiene un costo elevado, ¿verdad? Entonces, yo diría que el consejo es la siguiente. Generalmente se dice que en países de América Latina, esto de cuánto es capital externo, capital interno, debería andar en una relación de 50-50 o
40, 60, 40, ¿verdad? Pero hay una variante. Por este caso que estoy presentando en el Excel fue un caso muy excepcional porque fue gente relacionada con el sistema bancario y evidentemente tenían el sistema bancario confiaba mucho en ellos, de tanto así que ya este crédito ya se pagó y ya pasó la historia, ¿ya? Y le dieron, pues, y entonces se atrevieron a tener una mezcla de más del 70% de capital externo, pero porque sabían que tenían la capacidad. Pero en otros contextos, la recomendación que yo daría es primero estudiar el sistema bancario, ver qué alternativa tengo para buscar el crédito, pero en todo caso, buscar una combinación 50-50 o 60-40. Hay otros contextos donde es al revés. Hay empresas y emprendimientos que iniciaron con 80% de crédito, pero porque el crédito es más barato. Es el caso, por ejemplo, yo tengo una amistad que está estudiando en China, Taiwán, y ella estaba haciendo una práctica en un banco y ella quedó sorprendida, dice, de las tasas de interés bajísimas. Pero una demanda increíble y de jóvenes y de emprendedores, ¿ya? Una demanda increíble y una cultura de pago increíble también, pues nada de demora, nada de eso, ¿ya? Entonces, yo diría que si nos vamos a un porcentaje 50-50 o 60-40, 60 propio y 40 externo para poder así apalancar pues tu estrategia, ¿ya? Y claro, si tenemos una oportunidad, porque acordemos que estos emprendimientos se basan en oportunidades, ¿ya? De mercado. Si hay una oportunidad de mercado de obtener un financiamiento más fuerte, pues mucho mejor, pero siempre, pues, nunca, eso sí, nunca poner 100% de crédito, porque es embargar. Si uno pone 100% de crédito, es embargar tu negocio, tu emprendimiento, ¿no? Y ese no es el objetivo. Claro, excelente. También ahí existen en algunos países las bancas de desarrollo, que también pueden ser opciones o instrumentos bastante favorables para los emprendedores y pues que se recomienda que también puedan revisarlos. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, Reinaldo. Estamos ya sobre tiempo, pero el chat todavía tiene bastantes, entonces vamos sobre ellas. Bueno, primero nos escriben si vamos a compartir la plantilla de Excel, la grabación. Sí, ya lo habíamos platicado hace unos momentos. La sesión queda grabada y una vez que la tengamos lista, también les compartiremos la plantilla de Excel. Así que no hay ningún problema por eso. Bueno, Sandra Ivette dice muchas gracias, excelente exposición. Isabel Isidro nos envía saludos desde Colombia y dice buenas tardes, muy, muy interesante la capacitación. Igual respecto a la grabación, correcto, está siendo grabada y la compartiremos con ustedes una vez esté lista. José Salvatierra también, muy buen resumen, muchas gracias Reinaldo. Nos envían saludos desde Pachuca de Soto, en Hidalgo, México, representando al Valle del Mezquital y a la Huasteca Veracruzana. De todos lados del continente americano tenemos participantes el día de hoy. Bueno. Kelly Mejía, cuya pregunta ya fue respondida hace rato, pues también nos agradece por eso. Por acá Josué nos dice que si podemos compartir el nombre o las ligas de esas bases de datos de materia prima, por favor. Entonces, Reinaldo, por favor, si nos pudiera hacer favor acá en el chat, de modo que sea visible para todos los participantes y nos pudiera compartir por ahí algunas fuentes en donde ellos pueden encontrar esta información. Ok. Decir, ¿verdad?, que es contextualizado el caso de Nicaragua y que probablemente algunos datos ya se encuentran un poquito desfasados porque después de algunas situaciones pues, que han pasado en el país, algunas estadísticas se separaron, pues, separaron y entonces, pero sí, lo que voy a hacer es una recopilación completa, ¿ya?, para poder dar eso y que buscar el equivalente en tu país de eso, pues, ¿no? Para poder contextualizarlo. Sí, correcto. Sobre todo esa es la recomendación, Josué, el buscar el paralelo en tu país. Hay bases correcto. De datos que son nacionales, tal vez si estás en Nicaragua como Reinaldo funcione, pero si estás en otro país, pues lo mejor sería hacer una investigación sobre el instituto que provee esa información en tu propio país.
Bueno, aquí hay otra pregunta, Reinaldo, que es una pregunta bastante, bastante importante y muy interesante. La hace Sandra Ibet y dice: en relación a los indicadores financieros, ¿cuáles son los números idóneos para cada indicador? Para la TIR se menciona un máximo de 25%. Entonces, digamos, las bandas de estos indicadores, ¿cuáles son y cuáles son las ideales, Reinaldo, por favor? Ok, bueno, primero decir que quede claro que como los indicadores se hacen en base a estimaciones o proyecciones, debemos de entender que son estimaciones de proyección, que no va a pasar exactamente así. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo y tenemos variables cualitativas que hoy están y mañana no pueden estar, o al revés, que no estaban y de pronto aparecen. O sea, una de esas es el COVID. O sea, cómo ha condicionado todas las proyecciones de las empresas de forma increíble. Entonces, pero hay ciertos elementos que pueden ser, o pueden ser tomados como directrices. En el caso del valor actual neto, bueno, empecemos más bien de los flujos. En el caso de los flujos, el primer indicador, el año cero, siempre te va a dar negativo, a no ser que, como les dije, te pongan todo el crédito. Si te ponen todo el crédito, todo lo que necesitas, te va a dar positivo, porque no vas a poner nada a vos, ¿ya? Ahora, el resto de flujo, no se asusten, porque a veces puede ser que en el primer año salga negativo, porque evidentemente el primer año es el de introducción, pero luego se va estabilizando. Ahora, en el caso del interés o el costo, el WACC, o el costo para evaluar el proyecto, miren, hay unas cosas que tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí en Nicaragua la devaluación de la moneda es del 2% con respecto al dólar norteamericano. Eso quiere decir que mi costo de mis emprendimientos, de mi proyecto, jamás vas a encontrarlo por debajo de ese indicador. ¿Por qué? Porque si lo encontrás por debajo del 2%, eso quiere decir que ni siquiera la devaluación de la moneda va a recuperar ese proyecto. ¿Ya? Entonces, partamos de ahí, porque a veces uno dice 11%, 20%, y a veces te da la tasa de interés 25%, y dice, ¡ah, qué alto! Y entonces venimos y lo bajamos para que los números nos salgan más bonitos, ¿ya? Va a depender de ese indicador económico. Ahora, llegamos al BAN. En el caso del BAN, les mencioné, aquí dio 33.983 dólares. Positivo, ¿verdad? Que es el indicador base del BAN. Pero no significa que exactamente así va a retornar. Significa algo más importante, que tiene el potencial de generar utilidad, o sea, de generar una ganancia, de generar un flujo positivo. Ahora, alguien puede decir, pero mira, vas a invertir 20 mil y vas a recuperar 33 mil el día de hoy, pues digamos, matemáticamente, sería una ganancia de 3 mil, porque a veces invertir 20, pero por el arreglo matemático de los flujos, todo eso, el BAN pudo haber dado 3 mil dólares. Y entonces dicen, y ahí, vas a invertir 20 mil y vas a recuperar apenas 3 mil. ¿Ya? A veces nos cegamos, ¿ya? Por los números. Pero no significa eso exactamente, sino que significa que tiene el potencial. Porque, ojo, a veces los números dan muy bonitos, pero hay variables cualitativas y de entorno. Y aquí pasó un caso en Nicaragua, un proyecto de una hidroeléctrica. Los números dieron, pero geniales, o sea, iba a tener un retorno muy, muy bueno. Pero ¿saben qué pasó? Sí, fue un invierno muy malo, ¿ya? Y entonces dañó la infraestructura. Entonces, los números eran muy buenos, pero no, nadie sabía que el invierno iba a ser así. Habían pronóstico, pero nunca pensaron que de esa forma. Entonces, el proyecto se desechó realmente, pues, en ese momento. Entonces, el BAN que dé positivo te da el índice de que vas a producir utilidad. La relación beneficio-costo, ¿ya? No se engolosinen mucho, porque a veces cuando esa relación da arriba de 3, te engolosinan. La experiencia me ha dicho, y algunos proyectos, pues, que emprendimientos que he asesorado, que el estándar o lo máximo es unos 3 veces. O sea, que se recupere o que los ingresos del emprendimiento cubran 3 veces los egresos, las salidas de efectivo. En el caso del SAE, que es la serie anual equivalente, es casi como el BAN, que es positivo, ¿verdad? En el caso del periodo de recuperación, aquí sí hay algo
Aquí sí es rajatabla, como dicen, a como es. El periodo de recuperación debe ser siempre, siempre menor que tu horizonte de estimación. Si tu horizonte de estimación es de 5 años, como en este caso, y viene mi periodo de recuperación, da 5, y ahí, hasta el final lo voy a recuperar. No tiene lógica. O peor, si el periodo de recuperación da 6, por alguna razón, ¿ya? Y la estimación es de 5, y ahí, ni siquiera en la estimación lo voy a recuperar. Entonces, menor que la estimación que hagan del tiempo. Y la TIR, lo recomendable es entre un rango de 12 a 25, o sea, por arriba del costo del proyecto. Pero cuando te da 400, una vez un caso tenía 850, es decir, entonces 850 contra 20 era más de 700% por arriba, o 700 puntos, era demasiado. ¿Y por qué era así? Porque los costos los pusieron muy bajos, no hicieron investigación. Recuerden eso, hemos hecho énfasis en eso, en las investigaciones ahorita. Entonces, por ahí iría los indicadores. Yo sé que cuando esto se da académicamente, como que es muy cuadrado, si es positivo, si es negativo, si es mayor de uno, menor de uno, ¿ya? Pero, créanme que ahora, y de todos estos indicadores, el más potencial, el que es el valor actual neto. ¿Por qué? Porque si el valor actual neto me da positivo, como dije, el proyecto tiene el potencial para generar utilidad y crecer en el tiempo. Si da negativo, definitivamente no tiene el potencial. A no ser que revises los números y tal vez tenés un número mal formulado, pues, y por eso te da negativo. Hay que tener cuidado con los números para eso. Muy bien, Reinaldo, muchas gracias. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Proviene de Kelly Mejía también. Ella pregunta, ¿cómo se determina el porcentaje de retorno de cada socio inversionista? Supongo que tiene que ver con cuánto le puedo dar a cada uno de los socios, cuánto le puedo ofrecer a cada uno de los socios desde el momento de hacer la relación como inversionista. Hay dos formas. La primera, ya que la tenemos aquí, sería esta TIR. Esta TIR, por ejemplo, dice que es de 34.58 y comparado al costo es 23%, 23 puntos arriba, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el proyecto como tal va a dar una ganancia en términos porcentuales del 23% en su conjunto. Entonces, al momento de presentar a un inversionista, el inversionista estima que ese 23% es global, o sea, para todo el proyecto. Y que evidentemente, dependiendo del contrato o el contrato social o de las condiciones que se hayan impuesto, ¿verdad? Ese 23% se podría repartir. Y es ahí cuando un emprendedor dice, pero si yo he escuchado que grandes empresas internacionales no pagan dividendos, no pagan utilidades, todo va a reinversión. ¿Pero por qué pasa eso? Porque esas empresas lo que deciden es que no haya pago de utilidades o dividendos, porque al final el pastel se corta en muchos pedazos y al final es un poquito para cada uno. ¿Ya? Entre más se vayan, ¿verdad? Aunque el capital sea inmenso, solo que el capital sea súper inmenso, vas a encontrar pues un poquito de pastel más grande. Entonces, podríamos esperar que la sociedad en conjunto o los fundadores tengan ese rendimiento global y que ese rendimiento global se pueda repartir después entre ellos. La otra forma es básicamente el BAN pasa a ser como el valor del emprendimiento, o sea, como el valor de mercado, o sea, lo que vale pues el día de hoy, ¿verdad? Entonces, lo que se hace ahí es que podríamos tomar ese 33.983, ¿verdad? Y luego aplicar una multiplicación por las aportaciones que hicieron cada socio. En la viabilidad administrativa, creo que miré por ahí en algunos documentos que está la estructura organizacional y está la estructura de porcentaje, que es algo así como esto que yo puse aquí. Por aquí lo tenía, quiero ver. Y arriba, aquí está. Socio A, socio B y socio C. Entonces, un socio que aportó 40%, el otro 30, 30. Entonces, a partir de ahí,
se podrían pagar las utilidades o se podría dar el pago o lo que espera. Ahora, si uno de estos socios me dice, no, mira, no me pagué, reinvertilo. ¿Por qué? Porque el socio sabe que si lo reinvierte al término de un año o el tiempo que dure, ¿verdad? El ciclo de negocio va a ser más lo que se le va a pagar, porque evidentemente va a estar en mejores condiciones. Y la última forma es establecer un monto fijo. O sea, con mi proyección, si yo muevo mi proyección aquí, voy a mover para acá. Si yo muevo mi proyección aquí, el flujo, ¿verdad? Aquí la utilidad neta, que sería esta parte, el estado de resultado, ¿verdad? Entonces, yo digo que voy a tener una ganancia y que esa ganancia, como ven, va creciendo, evidentemente, por la proyección, ¿verdad? Entonces, yo puedo establecer que el primer año aquí la ganancia era de 2 mil dólares. Yo puedo establecer que para los socios, a repartirse entre los socios, podría ser un 50% de eso. ¿Ya? Entonces, ya se va a convertir en un monto fijo. Y luego lo establezco para los siguientes años. Pero como les digo, hay diferentes formas de establecerlo, ¿verdad? Y la última es comparar con lo que le dije de un costo de oportunidad. Al menos aquí en Nicaragua, lo más que te pagaría un banco por depositar tu dinero ahí sería 5% en depósito. Entonces yo puedo establecer un pago de utilidad de 5% para cada socio, ¿ya? Evidentemente, pues, viendo el número de socios, pues, porque si es bastante, al final va a ser un peso porcentual alto. Pero si son dos, tres, entonces lo ven como un costo de oportunidad. Que si yo no tuviera invertido en este emprendimiento, lo tuviera en un banco, por ejemplo, y el banco me estuviera pagando máximo 5%. O sea, yo te pago eso también. O un acuerdo. Acuérdense que aquí juega mucho, mucho, mucho. Estamos hablando de dinero y mucho los acuerdos personales que pueden llegar en el equipo que conforman. ¿Ya? Excelente, Reinaldo. Muchas gracias por esa explicación. Vamos a la siguiente pregunta. Les pido paciencia a quienes están escribiendo en el chat. Son varias las preguntas que tenemos aquí, pero las vamos a leer todas. Ya Reinaldo acordó quedarse con nosotros un poquito más para poder resolverlas. Entonces, vamos una por una. La siguiente pregunta proviene de Jesús Eduardo Castro. Él dice, si somos un grupo de profesionales que vamos a emprender y poner nuestros conocimientos para desarrollar el proyecto, ¿eso sería también capital del trabajo? Y en el caso de que lo fuera, ¿cómo se pondría en el formato de Excel? Ok, a ver, en términos, a veces no me gusta porque a veces me dicen, es que eso suena muy capitalista, pero es que en realidad así se le llama. Tipos de socios hay miles, buscan en la literatura y te pueden salir diferentes tipos de socios, ¿verdad? Pero hay una clasificación que es el talento, que es lo que se refiere a él, ¿ya? El conocimiento y todo esto, la capacidad. Y voy a poner como ejemplo, una vez asesoré a unos muchachos que querían poner un restaurante, pero resulta que uno era el que tenía el dinero, pero él no sabía cocinar. O sea, a él sus amigos, mira, ponemos restaurante porque nosotros sabemos cocinar, y resulta que el otro sabía cocinar. ¿Ya? Aquí en Opole hay una carrera que se llama Administración Turística y Hotelera, y ahí enseñan pues a cocinar, cocina, alimentos, bebidas y todo eso. Y el otro muchacho era de otra carrera, ¿ya? Y ellos querían poner un negocio, pues, y todo eso. Resulta que entonces uno puso el capital en moneda, dólar sobre dólar, ¿verdad? Y eso se le llama socio capital, el que pone el dinero. Y los demás muchachos, ¿ya? Entrarían en una denominación como socio obrero, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos lo que tienen es el talento y la capacidad para producir el producto o el servicio final, pero no el capital. Entonces, y eso pasa en muchos casos. Se han juntado gente que tiene capital y gente que tiene el conocimiento. O negocios de tecnología. El negocio de tecnología es un poco caro de emprender, pero hay gente que te agarra una computadora y te encuentra una clave en segundo. Pero tal vez el que tiene el capital para poder emprender ese tipo de negocio tecnológico no tiene ese conocimiento. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo cuantificarlo eso? O sea, porque es el conocimiento. Entonces, ahí es donde
podría entrar como un ítem, ¿verdad? Y ojo, porque a veces pensamos que los cuadros para presentación de números, así, todo eso son como cuadrados, bueno, sí son cuadrados, ¿verdad? Pero no cuadrados en el sentido que siempre la misma estructura, van a variar según el tipo de emprendimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podríamos cuantificar? Lo podríamos cuantificar poniéndolo aquí en inversión inicial, voy a irme al cuadro de inversión inicial, por ejemplo, equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo rodante, gastos de instalación, capital de trabajo. Entonces, podríamos incluir un ítem donde esté bajo la denominación valor. Yo sé que tal vez se escucha extraño esto, pero ya es algo que la contabilidad lo está contemplando, la contabilidad a nivel mundial, a través de unas normas internacionales de información financiera, que es el valor del talento humano. ¿Ya? Y no el talento humano por título, ¿ya? Sino que en la práctica, por la competencia. También en Europa escuché en algún momento que iban a cuantificarlo a través de la contabilidad como valor de las competencias del talento humano, ¿ya? Que es un valor intangible, pero que iban a determinar a través de un modelo matemático ahí de predicción, ¿verdad? Para ver cuánto era eso. Entonces, podría incluirse como un ítem ahí especial, ¿verdad? De el valor del talento o de las competencias que tengan, ¿ya? Yo sé que se escucha un poco innovador, un poco revolucionario, ¿qué es eso? Pero es que eso va a depender del tipo de negocio, ¿ya? Excelente, Reinaldo, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Es una pregunta, de hecho, que también yo había apuntado para hacerte, pero bueno, ya nos la hacen por acá. La pregunta es, ¿cómo varían los costos de una empresa sin fines de lucro? Como bien sabrás, Reinaldo, y como también sabrá parte de la audiencia, la presente edición de TIC Américas considera como una de las categorías el reto Innovation. Este reto no está enfocado en empresas, sino se están recibiendo también iniciativas, se están recibiendo asociaciones civiles, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales. Y una de las preguntas típicas es, bueno, si yo no estoy vendiendo un producto, si no estoy vendiendo un servicio, si no tengo fines de lucro, entonces, ¿cómo hago mis proyecciones financieras? ¿Cómo sé que voy a ser escalable? ¿Cómo sé que puedo continuar estando en el mercado? ¿Cómo sé que puedo seguir con mis actividades? ¿Cómo sé que puedo llevar a cabo un plan a 5 años, por ejemplo, de desarrollo, si no sé cómo hacer el planteamiento financiero para esta iniciativa que estoy teniendo, porque simplemente no tengo ingresos por ventas? Entonces, quisiera que pudiéramos platicar un poco al respecto, Reinaldo. ¿Cómo es esto visto desde las iniciativas sin fines de lucro? Ok. Sí, justamente lo que hablé hace unos segundos, que va a variar según el tipo, pues, de emprendimiento y de industria en la que esté. ¿Qué pasa con las asociaciones sin fines de lucro? Muchas de ellas funcionan por donaciones, funcionan porque organizaciones e instituciones internacionales logran la colocación o la captación de fondos, ¿verdad? Para ciertas áreas de acción, pobreza, educación, género, y hasta en emprendimiento, pues, ¿verdad? De personas o de sectores poblacionales vulnerables. Funcionan, ¿verdad? Básicamente con colocación y ejecución. O sea, ahí no es tanto el beneficio, o no se busca una rentabilidad privada. Lo que se busca es una rentabilidad prácticamente pública de un sector específico de beneficio. Entonces, evidentemente, todos los documentos, todos los números, la matemática, la parte cuantitativa, no persigue la misma finalidad que tienen de una empresa privada, pues, donde se persigue una rentabilidad. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, ¿cómo poder evaluar? Porque no podemos evaluar de la misma forma con el mismo sentido de lucro, ¿verdad? Le sucede lo mismo que sucede con los bancos. Por ejemplo, la empresa privada común se evalúa de una forma muy distinta a la empresa bancaria, porque los bancos cooperan con dinero del público. Y entonces también hay un interés público por su funcionamiento. Entonces, hay una metodología específica para ello. Entonces, para las asociaciones sin fines de lucro, ONG, ¿verdad? También, ahí sería
presentar los números y se presente. He tenido alguna experiencia, no mucha experiencia ahora en ese sector, pero sí una vez, que presentan a nivel de cobertura. Es decir, con tanta generación, ¿verdad? Tuve una experiencia con una, no me acuerdo ahorita el nombre, pero se hacían talleres, ¿verdad? Eran talleres de costura, creo, no me acuerdo ahorita muy bien. Y entonces ese taller tenía un costo, porque evidentemente tenía que dar un especialista, había que tener un lugar donde hacerlo, pues, alquilar algo, pues, y todo eso. Pero el efecto o la cobertura se medía en base a las personas que eran alcanzadas en el proyecto, ¿ya? O el emprendimiento. Es decir, por ejemplo, si yo quiero hacer un emprendimiento, aquí hubo una poli, de una gafa para personas no videntes, ¿verdad? Y va a ser ejecutado por una ONG, el proyecto lo están preparando los muchachos, y todos sus números hacían números, porque hay que hacer números también, no es que, porque hay que cuantificarlo, pero iban con resultados de cuánto era la cobertura, o sea, si 10 capacitaciones, cuánto hacía la cobertura, y también la verificación de campo, es decir, si a la capacitación se esperaban 100 personas, tenía que haber ese número de personas. Porque entendemos que esas organizaciones no lucrativas, ¿verdad?, trabajan con ejecución prácticamente. Si cumplen, van a tener más acceso a programas, más acceso a crédito, todo eso. Entonces, no es que no hay que hacer nada de esto, hay que hacer esto también, pero la diferencia es que el reporte no es para generar utilidad, ¿ya? Sino que el reporte es para ver la ejecución. Y al final los números me dirían que si, por ejemplo, como no hay venta, ¿verdad? Como no hay una venta directa así, pero los números serían básicamente que si se alcanzaron la cobertura y la ejecución esperada. Entonces, por ejemplo, si te asignan un capital de 1 millón de dólares, por ejemplo, entonces, con todo lo que hagas como asociación, ¿verdad? Sin fines de lucro, habría que ejecutar ese 1 millón de corto. Y el objetivo sería, trabajan mucho con presupuesto. Así que hay una metodología, ahorita sinceramente no me acuerdo, la tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo cómo se llama esa metodología, porque es especial. Justamente porque hace años hicimos un seminario de eso, porque era justamente organizaciones sin fines de lucro, instituciones bancarias, que es totalmente, son distintos, y el análisis de este tipo también son distintos. Pero sí, lo que recuerdo es que está basado en eso, cobertura y ejecución. Ni una sobre ejecución, ni tampoco una sub ejecución, porque a veces somos bandidos, o sea, pasamos un presupuesto y no lo ejecutamos todo. ¿Dónde queda ese dinero? ¿Ya? Es una buena pregunta. Y a veces hacemos malos números y a veces más bien necesitamos más fondos. Pero eso tiene que ver mucho con eficiencia. A cómo se utilizan los fondos de la organización. Entonces, para cerrar esta pregunta, en un emprendimiento, este tipo de organización sería asegurar la eficiencia de la ejecución de los fondos captados, ¿ya? No tanto la utilidad, sino que con los fondos captados se pueda ejecutar lo estimado en el tiempo. Cambia todo el sentido, porque aquí lo estimado en lo privado es generar utilidad, en lo otro es cumplir con los programas, con los fondos asignados. Muy bien, Renan, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Les agradezco a los chicos que están enviando sus preguntas y tienen paciencia, por favor. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver un poco con lo que ya hemos estado platicando y proviene de Eric André. Él dice, según entiendo, se debe establecer un sueldo para todos los recursos, incluso para el dueño del emprendimiento. Pero, ¿qué hay de las ganancias? ¿Es posible establecer un porcentaje de utilidad, Reinaldo? Sí, a ver, vámonos para acá, ¿dónde está la proyección? Aquí, flujo de efectivo. El primer año es clave, el primer año es clave porque, a ver, si el primer año o los primeros meses, trimestre, cuatrimestre, según la programación, no hablemos de años, si el primer año aquí generamos utilidad de 2.010 dólares,
Entonces, eso quiere decir que, evidentemente, cuando uno es emprendedor y ve esa utilidad, uno se emociona, o sea, dice, oye, estoy logrando. Y a veces, si no sos prudente, te puedes comer toda esa utilidad. Y yo tuve un caso muy particular que unos muchachos lograron iniciar, ¿verdad? Y en una semana pudieron vender $600. Ellos se sintieron en el cielo, ¿ya? Porque ellos dijeron, nuestro emprendimiento de zapatos está vendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasó? Llegó el fin de año, ¿verdad? ¿Ya? Y entonces al fin del año creo que habían acumulado una utilidad de cerca de unos $1,500. ¿Qué decidieron al final del año? Decidieron repartírsela, toda, sí. Y eran cinco. Entonces, 1,500 entre cinco salían a $300 cada uno, ¿ya? Y les pasó algo. Y aquí un elemento cualitativo muy importante. Parece que no influye, pero influye mucho. El carácter de ustedes como emprendedores influye. Y su formación personal. Porque, ¿qué pasó a estos muchachos? Era diciembre, un mes festivo. Ellos fueron, como dicen, a hacer alarde con los $300 que tuvieron en su emprendimiento. Y cuando volvieron en enero y tenían que comprar materia prima para seguir produciendo, no tenían dinero. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Qué podemos hacer con las utilidades? Bueno, yo les aconsejaría algo. Las utilidades mensuales, si su proyección es mensual, yo les diría que las reinviertan en el negocio. Al final del año van a tener una utilidad acumulada, ¿verdad? Y esa utilidad acumulada, yo les diría que, porque yo sé que uno necesita sentirse motivado, ¿verdad? Entonces yo les diría que destinen un 60% de su utilidad acumulada al final del año. ¿Para qué cosa? Para reinvertir en el siguiente año, ¿verdad? Y el 40% puede ser declarado para utilidades, ¿ya? Ahora usted me dice, pero el 40% es poquito, ¿ya? Miren, en el primer año esperen cantidades pequeñas. Es mejor esperar cantidades pequeñas en el primer año. En el segundo, tercero, ya ustedes van a estar más establecidos, van a tener una marca ya en el mercado, ¿ya? Y entonces ya podrían anivelar 50 y 50. Lo máximo que le haría 50-50, pero nunca comerse toda la utilidad o nunca, por ejemplo, dar 70% para pagar utilidad y 30% para el negocio. Porque, y ese es el éxito y el secreto de muchas empresas norteamericanas y grandes marcas norteamericanas, ¿ya? No excederse en el pago de utilidades, pero sí les aconsejo que al final del año, tal vez las utilidades mensuales no las toquen, pues para que vean crecer. Y acuérdense que su emprendimiento no es tanto su producto, es también su marca personal. Ustedes tienen que representar su emprendimiento. Y con esto digo algo que tal vez está fuera de contexto, ¿verdad? Pero yo me he enviciado, o sea, con el tanque de tiburones, el Shark Tank, y yo he aprendido algo ahí. A veces el emprendimiento y el inversor confía en vos por el nivel de apropiación y, como decimos, de la forma que lo presentás y cómo vos te vendés como parte del emprendimiento, ¿ya? Y eso solo te lo da la reinversión. Así que cuiden sus utilidades, ¿ya? No se engolosinen mucho, ¿ya? Excelente, muchas gracias también ahí por el consejo, Reinaldo. Vamos a la siguiente pregunta. Proviene de Melissa Sánchez y dice, en mi caso los sueldos son el costo más grande del emprendimiento. Para fijar mis precios incluí únicamente dos salarios mínimos. ¿Esto es una buena estrategia? Obviamente a mayor crecimiento necesito mayor personal, pero no quiero subir mis precios en relación con mis sueldos. Inicialmente lo haremos todo los dos fundadores y ella, supongo que es a lo que se refiere. Sí. Esto que mencionó Melissa de los salarios mínimos fue lo que mencioné yo hace unos minutos, que sería una buena estrategia irnos por salarios mínimos, pues. Y ponerse salario es para que vos ocupes, porque, perdón, al ser tu salario pasa a ser tu dinero, ya no es el dinero del negocio. Y esa división es buenísima, porque
A veces pasa, yo tuve un caso, cuando yo fui estudiante, yo estoy con un muchacho que mi papá tenía un negocio y llegaba y sacaba $20 de la caja, ¿ya? Pero de 20 en 20 al mes sacaba un montón de dinero. En cambio, si vos tenés el salario, bueno, ahora sí, al momento de crecer, te incrementan los costos, ¿verdad? Pero lo que hay que habría que estudiar ahí, ¿verdad? Es lo siguiente, que si ese crecimiento es eficiente. A ver, hay empresas que crecen desmesuradamente. Eso yo lo he llamado, yo tengo una conferencia que se llama Enfermedades Empresariales, y dentro de las enfermedades empresariales está la obesidad de las empresas. Es cuando una empresa empieza a crecer exponencialmente, pero al momento de crecer tiene que invertir más, tiene que gastar más. Pero ¿por qué a veces no hay ese control? Porque, repito, nos evolucionamos con los resultados, nos gustan los resultados, ¿ya? ¿Qué es lo que Melissa tendría que hacer? Bueno, tener claros sus números ahorita, pero sería bueno tener claro cuánto invierte cada mes contra lo que gana cada mes en la proyección o cada año, ¿verdad? Y luego, con el incremento, por ejemplo, de un empleado más en producción, ver si ese incremento de ese empleado más incrementa la venta y en qué porcentaje. Por ejemplo, si le incrementa la venta en apenas en 1% y la inversión se incrementó en 10%, estamos mal. Pero si ese empleado en producción incrementa la venta en un 10% y el incremento porcentual de la inversión es un 7, entonces tenés un margen de un 3, que es una ganancia para vos. Entonces, ahí sí es objetivo y eficiente el incremento. Entonces, consejo, hacer indicadores de actuales de lo que invertís cada mes contra lo que ganás, y luego ingresar ese nuevo empleado, por ejemplo, ese nuevo salario, y ver cómo se comportarían las ventas o cómo se reducen, porque evidentemente pues va a haber un costo más. Pero si la inversión es justificada, hágalo. Pero si no, no lo haga mejor, porque le va a reducir más bien, le va a comer el rendimiento. Excelente, Reinaldo. Muchas gracias. Vamos a leer tres preguntas más. Estas preguntas tienen que ver un poquito más con la competencia, entonces voy a responderlas en este momento, Reinaldo, y enseguida regresamos a las de la ponencia. Okay. La primera pregunta dice que si la edad para participar puede ser 37 años, porque en algunos lugares, páginas web, etcétera, de la competencia dice que son 34 años. La pregunta la hace Santiago Palacios. Entonces, bueno, Santiago, como ya se mencionaba, hay tres categorías en la presente edición de TIC Américas. Dos de ellas contemplan una edad para los participantes entre 18 y 34 años. Estas competencias son el TIC Jalisco y el Ecorreto. La tercera categoría de participación es el reto Innovation. En este reto no hay edad mínima ni máxima para participar. Así que si tú tienes 37 años, pues te invito a registrarte en esta categoría. Son cuatro sus subcategorías que podrás ver en la página web, es www.ticamericas.net/innova. Entonces ahí podrás encontrar toda la información y aunque no tengas menos de 34 años, de todos modos puedes participar en el programa, puedes ser seleccionado finalista e incluso ganador. Entonces te invito a revisar la página y encontrar toda la información ahí. Respecto a la última pregunta de Melisa Sánchez, Melisa pregunta, bueno, voy a leerlo textualmente. El concurso de TIC Américas, de TIC Jalisco, perdón, está por cerrar. ¿Qué tanta madurez se espera en la parte de planeación financiera de los proyectos? Sobre todo porque son conceptos nuevos que sin la asesoría adecuada, duda que se pueda presentar correctamente. Bueno, Melisa, aquí hay algo muy importante que platicar contigo y que decirle a todos los emprendedores también. Todas estas sesiones son precisamente para capacitarlos en estos temas, en temas que son importantes para nosotros, que nosotros los evaluamos, pero que también son importantes al momento de ustedes establecer sus negocios. Ese es el objetivo último de esta competencia, que ustedes puedan llegar a la siguiente fase del emprendimiento en donde están. Y esto significa que todos los documentos que ustedes suban, que las cosas que compartan con nosotros, que el conocimiento que tengan, todo es maleable y todo es mejorable también.
Entonces, no te preocupes si no hay un alto nivel de desarrollo por parte de las estadísticas que tú tengas, del plan de negocios que tú tengas, etcétera, etcétera. Te invito a subir esos documentos. Esos documentos van a ser evaluados, van a ser calificados por un panel de jurados, quienes emitirán comentarios de retroalimentación por escrito que les haremos llegar a ustedes y que les ayudará precisamente a mejorar esos proyectos, a continuar con ese proceso de mejora que es tan importante. Así que no te preocupes si en este momento pues tu proyecto no está tan avanzado, no está tan detallado. Yo te invito de todos modos a subir tus materiales y aprovechar pues lo que eso representa para ustedes y para el resto de los emprendedores también. En el caso de la pregunta de Kelly Mejía, ella pregunta también si este es el Excel que se debe de adjuntar para el punto de factibilidad financiera. No, en realidad nosotros no proveemos una plantilla específica para la factibilidad financiera. Nosotros evaluamos algunos puntos de la factibilidad financiera. Si ustedes quieren tomar este Excel precisamente para hacer sus cálculos y para adjuntarlo, no hay ningún problema, lo pueden hacer, sin embargo, no es obligatorio que sea. Por otra parte, bueno, Alejandra Larcón agradece por la respuesta y por la presentación, Reinaldo también. Y pasamos a la siguiente pregunta, ya aparte de las últimas. Llevamos un poco más de 2 horas de la sesión, entonces vamos ya cerrando también. Sandra pregunta, ¿cómo se presentan los datos de factibilidad financiera para un proyecto de innovación pensando en una empresa del corte social? De corte social. Correcto. Corte social. Bueno, por todavía. Bueno, primero, vamos a empezar de lo final a lo inicial. Ya en una presentación ejecutiva, porque esto también es importante, ojo, porque como también hablaron que si este es el formato, ¿verdad? Para mí sería un honor, ¿verdad? Que seguían puesto, ¿verdad? Pero en una presentación ejecutiva, evidentemente no vamos a presentar todos estos números porque más bien es un dolor de cabeza. En presentaciones ejecutivas, dentro de un inversionista, yo he tenido experiencia de condensar no solo la parte financiera, sino todo lo administrativo, lo de la idea, lo del medio ambiente y todo eso, en 5 láminas. Y una de esas 5 láminas es todo lo financiero. Y en una presentación de ese tipo, lo que se hace son los resultados finales. Evidentemente, tenés que tener un respaldo de todo lo que alimenta esos resultados finales. Yo he ocupado, y por eso ocupé en la presentación con PowerPoint, este formato, por ejemplo, he ocupado para presentar los resultados del BAN, de la RBC, ya puntual, o sea, es directo. Eso. Ahora, en cuanto la formación de los datos, o sea, que sería esto, al ser de corte social, habría que ver en qué sector específicamente social, porque tenemos varias áreas, pues, porque en algunos casos, en algunas organizaciones te van a pedir un formato estándar, ¿verdad? Y te tenés que aplicar ese formato, de modo, porque es la forma de aplicar a fondos, por ejemplo, o de tener la oportunidad de presentar a los inversionistas. Pero, en teoría, hablemos del orden. El orden siempre tenés que empezar por tu inversión inicial, o sea, no me puedes empezar por la proyección de ingresos y ni siquiera has visto la inversión inicial, ¿ya? Ya después, lo otro. Esto de la depreciación, amortización y en algo social, tal vez no iría, ¿verdad? Podríamos anularlo, o sea, porque va en las tablas. Pero después sí, la proyección de efectivo tiene que ir, o sea, después la proyección de gastos. Algunos pueden decir que es antes la proyección de gastos y después la proyección de efectivo, ¿ya? Eso puede variar. Y definitivamente tiene que haber un flujo al final, un flujo donde de ese flujo parto para hacer la proyección del flujo de entrada del proyecto, pero también del estado de resultado y también del balance. Pues lo que sucede es que va a variar, como te digo, de los objetivos que andas persiguiendo, dónde estás presentando el proyecto, ¿verdad? Pero definitivamente, inversión inicial, la ruta que le había puesto aquí yo, definitivamente una inversión inicial, una proyección de efectivo, una proyección de gasto. Y lo que genera es el flujo final de el proyecto como tal, independientemente del sector que sea. Ya, solo habría que ver las particularidades, pues porque de una vez con una firma adoptamos un proyecto ahí y eran unos formatos, pero que es lejísimo, o sea, eran como 300 hojas de Excel y era un detalle
era que si este era detallado después en otras láminas, entonces va a depender pues del objetivo y el contexto donde presenten su proyecto. Excelente, Reinaldo. Pues ya por cuestiones de tiempo vamos a pasar a las últimas tres preguntas. La primera de ellas proviene de José Salvatierra también. Él pregunta, ¿cuál es la TIR normal en un emprendimiento totalmente digital y disruptivo? Ok, muy importante. Al ser digital y al ser justamente hacer una irrupción en el mercado, ¿ya? Y que esa es la era que estamos, podemos encontrar una TIR, porque me pasó una vez, yo no lo asesoré, pero sí me lo presentaron en un estudio de caso, cuando estaba el boom de las aplicaciones. Ahora hay aplicaciones por donde quiera, pero cuando empezaron a salir las aplicaciones, hubo un caso. Que estudié y entonces al momento de hacer su evaluación financiera, ¿ya? Encontramos una TIR que andaba arriba del 50%, ¿ya? Entonces chocaba con el estándar, digamos, de 25, 12, así. Pero ¿qué es lo que pasa? Es por la demanda y es por el momento. Y ojo, aquí, muy buena pregunta esto. La TIR es uno de los indicadores y por eso a algunos no les gusta la TIR. Además de que matemáticamente es un alboroto calcularla, en el Excel pues es rapidísimo, ¿ya? Inclusive en calculadoras financieras es complejo calcular la TIR, ¿ya? Entonces, la TIR no le gusta a las personas también por algo, porque no es estática, o sea, va a cambiar en el tiempo. Entonces, los negocios, cuando realmente son disruptivos, innovadores, o sea, algo que es la primera vez y el mercado se lo quiere comer, entonces va a tener una TIR muy alta, pero jamás del 100%, jamás por arriba de 100, porque una TIR por arriba de 100 significaría que es un negocio con 0% de riesgo, y todos los negocios tienen riesgo. Ninguno, ni Facebook, Facebook también tiene riesgo, y ya lo hemos visto, WhatsApp. O sea, hace unos meses WhatsApp estaba con esto de Telegram, que no sé qué cosa, que fue un riesgo para ellos, ¿ya? Entonces, tenía 50, pero ¿por qué? Porque era el momento donde, como dicen, quebró el cristal y empezaron a consumir esa aplicación que dio miedo a la gente. La empezaron a bajar y todo eso. Pero después ya se estabiliza el mercado. Y entonces ahí hablamos de los ciclos económicos, subidas y bajadas. Entonces, yo diría que en el mundo digital te podrías encontrar con una TIR arriba de 50, pero si te encontrás con una ya más de 100, los números están sospechosos, o sea, y es un negocio nada riesgoso, y todos los negocios tienen riesgo, ¿ya? Y así se va, por eso es que la TIR a algunos no les gusta, porque sube y baja según el momento en el que te encontrés, ¿ya? Excelente, Reinaldo, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, Carla pregunta, al ser un emprendimiento social, ¿cómo sería la parte financiera o qué tendría que aplicar? Bueno, ya platicamos un poco respecto a este tema, Carla. Una vez esté la grabación, puedes regresar un poquito y por ahí encontrarás la respuesta que Reinaldo dio. Entonces, vamos a la siguiente pregunta por parte de Omar Cabrera. En realidad son dos preguntas las que él hace. Leo las dos, Reinaldo, y si quieres respondes una primero y después la otra. Primero envía saludos, Omar, desde el Estado de México. Él dice, un tema muy, muy importante también que nos hemos enfrentado ya con los emprendedores es, si tengo dos productos, pregunta, ¿cómo determino el punto de equilibrio? ¿Se deben de sumar los costos fijos de ambos productos? Es su primera pregunta. Respecto a la segunda, él dice, en cuanto al pasivo derivado del financiamiento, por ejemplo, si tengo un préstamo de 50 mil pesos, más o menos $2.500, ¿cómo debo ponerlo para que cuadre con el activo y con el capital? Ok, entonces, a ver, punto de equilibrio, se me había escapado eso. A ver, el punto de equilibrio es básicamente el momento donde, un punto de indiferencia para poder cubrir todos tus costos y gastos, ¿verdad? No significa entonces que es malo, porque algunos dicen, pero si me quedo sin nada, te libras de algo, del estrés financiero. Conociendo tu punto de equilibrio, vos te libras del estrés financiero, porque sabes cuánto tenés que vender para poder cobrar, pero para poder pagar tus costos y gastos, ¿ya? Y yo digo estrés financiero porque
crean, y yo sé que, y si alguno ya tiene más experiencia en emprender, cuando andan los gastos y costos aquí, te estresas. O sea, es una cosa horrible, ¿ya? Salir de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos dos productos o líneas de productos? Hay que calcular el punto de equilibrio individual para cada uno. No podemos hacer el bolsón. Y ese es el grave error, y yo creo que esa es una de las debilidades por las cuales cuando emprendemos queremos hacer el punto de equilibrio como nos enseñaron académicamente. Yo cuando enseño el punto de equilibrio trato siempre de traer ejemplos de empresas que tienen hasta 10 productos o marcas, ¿ya? Y calculamos marca por marca, producto por producto. E inclusive puedes calcular el punto de equilibrio. La única forma de sumarlos los dos sería que calcules el punto de equilibrio geográfico. Tal vez esto no lo habían escuchado. El punto de equilibrio geográfico es cuando quiero saber mi punto de equilibrio, por ejemplo, de un departamento de mi país. Ahí sí puedo yo sumarlo todo. Pero si yo quiero saber el punto de equilibrio del Alcolá, entonces tengo que solamente datos del Alcolá. No puedo sumar gastos variables y fijos de ambos, de dos, tres productos al mismo tiempo. Esto también se hace para una cosa. Yo creo que ustedes van a hacer algo de viabilidad de mercado también, para poder determinar cuál es tu producto estrella, tu producto, aquí se va a escuchar feo, pero así lo dice la mercadotecnia, ¿verdad? Producto estrella, producto perro, producto vaca, producto incógnita. Y justamente los puntos de equilibrio sirven, porque acuérdense que a partir del punto de equilibrio es ganancia, por debajo es pérdida. Y así me pueden determinar qué producto es el que se mueve. Entonces, nunca junto, solamente que fuera punto de equilibrio geográfico, para determinar una zona geográfica, cuánto tengo que vender en esa zona geográfica para ganar en ese departamento. Solo esa forma, de otra manera, no. Ahora, en cuanto a lo de los créditos, ¿verdad? ¿Cómo hago para cuadrar esto? A ver, la cuadratura vendría por la aportación de los socios. Acuérdense de algo, por aquí lo voy a poner. Esto es algo más contable, ¿verdad? Acuérdense que los activos, vamos a ponerlo aquí, que los activos, ¿verdad? Vienen financiados por dos cosas. Vienen financiados por los pasivos, ¿verdad? Y el patrimonio. Y es por eso que el pasivo es una financiación externa, sí. Y el patrimonio es una financiación interna de los socios. Es por eso que él dice, ¿cómo hago para que cuadre esto? Si tengo un pasivo, ¿verdad? Tengo una deuda. Entonces, la aportación de los socios tiene que quedar clara. Y eso se ve en la inversión inicial y en el acta de constitución. Y esa aportación de los socios es la que busca, por ejemplo, el financiamiento. Porque con ese dinero vos presentas al banco y con esa proyección que haces vas a demostrar que tienes dinero para pagar recursos, ¿verdad? Entonces, habría que tener clara la aportación de los socios, ¿verdad? Y ojo, la aportación de los socios en activo es una cosa y en patrimonio es otra cosa, porque en patrimonio es el capital puro, el capital que siempre tiene que estar en la empresa. La empresa tiene que tener un capital, digámoslo ahí, de reserva, por cualquier cosa, nunca se puede tocar, ¿ya? Solamente en momentos muy problemáticos de liquidez. Entonces, esto quiere decir que hay una parte de dinero que es patrimonio fijo, otra parte que es activo, que está en el movimiento de la empresa, y la otra parte que es crédito bancario. Y que la sumatoria de crédito bancario más lo que es fijo debería dar los recursos activos, ¿ya? Si usted no tiene claro cuál fue la aportación social, porque a veces pasa eso, los emprendimientos, ¿no? Nosotros tenemos claro porque creemos que solo es dinero la aportación, y hablamos que no es solo dinero, puede ser físico y puede ser talento también, ¿ya? Entonces, teniendo claro eso, puedes hacer la cuadratura, ¿ya? Y lo otro, también estar claro que no te sobreendeudes, porque si te sobreendeudas, entonces todo lo que tienes que pagar en deuda se va a comer tus recursos propios, y eso no es nada recomendable, ni para grandes empresas, ni mucho menos para pequeñas. Excelente, Reinaldo, muchas gracias. Bueno, pues con eso estaríamos dando por terminada la sesión de preguntas y respuestas. Nos preguntan una vez más dónde va a estar la grabación de esta sesión. Bueno, la grabación la pueden encontrar en el portal del Bootcamp, del YABT. En un momento les aparecerá en el chat
la liga, el enlace para que lo puedan consultar. También les vamos a mandar por aquí el perfil, el canal que encabeza Reinaldo en una iniciativa en la que está capacitando precisamente a jóvenes emprendedores en estos temas. Les agradecemos a todos la participación. Les va a aparecer en estos segundos una encuesta, una breve encuesta, son 5 preguntas que esperamos puedan responder y que precisamente pues, nos permite mejorar el contenido que les ofrecemos a ustedes. La invitación, como siempre, es que ustedes suban sus materiales. Al subir sus materiales, ustedes pueden ir aprendiendo, no tengan miedo de probar sus productos, no tengan miedo de enviar lo que ya tienen. Nosotros estamos aquí para capacitarlos, para ayudarlos. Entonces, la invitación siempre es que suban sus materiales. La fecha límite es este 28 de febrero. Les pido, por favor, que no lo olviden. Y bueno, Reinaldo, no sé si tuvieras algunos comentarios de cierre. Muchas gracias también por la sesión y seguimos adelante. Ok, muchas gracias. Quiero ver si tenemos. Sí. Muchas gracias, Eduardo y Edgar también. Acabo de poner el link de Vanguardia. Yo le voy a compartir a Eduardo por correo la base del Excel, ¿verdad? Para que lo tengan de referencia. Sería un honor para mí pues que lo tengan de referencia. Pero ya saben, hay que adecuarlo según sus necesidades, según sus objetivos, según sus proyectos. Véanlo como una guía para que puedan referirse ahí. Y ahí está el link. También lo voy a pasar a Eduardo, los links de las instituciones que hemos consultado aquí de bases de datos para que ustedes busquen sus equivalentes. Cuidado, y hasta se llaman igual, ¿no? Porque muchas organizaciones del Estado se llaman igual en diferentes países, y entonces ustedes van a encontrar datos muy cercanos, porque son datos promedio, y van a tener mejores resultados para sus proyecciones. Y yo les deseo todos los éxitos del mundo, y como dijo Eduardo, no tengan miedo, porque ya yo tengo experiencia, ¿verdad?, con ya, y es muy excelente la retroalimentación, y hay que estar claro de algo, si gente experta, ¿verdad?, no te aterriza, uno siempre va a andar volando ahí, ¿ya? Y tenés que aterrizar, pues, porque la realidad, y el objetivo, pues, y con todo esto de Correto, ¿verdad?, de Cochales y todo eso, es dar buenos productos a la sociedad, y contribuir, pues, con una sociedad que cada vez el mundo está más complicado, pues, y necesitamos todo el talento de los jóvenes, ¿verdad?, para poder ir desarrollando nuevas estrategias, pues, y dar nuevas alternativas para la sociedad. Para mí ha sido un gusto, un placer, y yo me prometo, se lo mandaré a Eduardo, y también ahorita voy a hacer esa recopilación, y en unos minutos se lo mando, para que lo comparta, pues, con todos ustedes. Muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias, Reinaldo. Gracias también a la Universidad Politécnica de Nicaragua por habernos abierto sus puertas. Nosotros estamos aquí en todo momento para ustedes, para los emprendedores. Recuerden que cualquier duda pueden escribirnos en el correo ticamericas@yabt.net. Nosotros estamos aquí para responder sus dudas. Esta sesión, ya lo comentamos, será grabada. Reinaldo nos compartirá este Excel que trabajamos el día de hoy, y nosotros se los enviaremos también. Y cualquier cosa, pues nosotros aquí estamos. Este trabajo, estas sesiones es por y para ustedes. Entonces los invitamos a aprovecharlas. Y bueno, les deseo una excelente tarde a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos.